te doy toda mi vida y hasta más quisiera. Sabes bien que soy tan tuya hasta que un día me muera. Pero ve que al engañarme te engañas tú mismo. Por tu altivez, por esas cosas que tú haces conmigo, quiero evitar que Dios te dé un castigo. Me iré, pues así lo has querido. Llorado y menos de dolor, y ni nunca, nunca, nunca había tomado y menos por un amor, amor. ¿Por qué me haces llorar y te burlas de mí? Si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir, yo me voy a emborrachar a no saber de mí, que sepas todos que hoy tomé.
Hola. Con ustedes las anfitrionas de la noche, Ana Julia y Patti Vaselis. ¡Venga! ¡Bravo! Mano, ahora sí te debiste de haber caído. No, ma, pero es que ojalá hubiera elegido unas rolas que me supiera, toda tonta. Tú las pediste. Ya sé, es que ayer sí me las sabía. Es que ahora no. Oye, pero hoy sí te hizo falta el Juan Gabrielazo. Ahora sí me hizo falta caerme, pues sí. Sí. O sea, para el show al menos. La vez pasada hizo re bien a Jenny Rivera cayéndose del avión y ahora le faltó. Pero ya estamos aquí, qué felicidad, ya estamos en la segunda misión de Se Croniza la Trompa. Para la gente que está viendo esta transmisión, quiero que sepan que yo no soy albertano, intenté ser Juan Gabriel y bueno, esto es lo que pasó. También quiero decirles que tuvimos un percance ahí con mis olvidos y la camisa que traigo no me queda, así que bueno, aquí estamos dándolo todo para todos ustedes. Pero gracias por conectarse el día de hoy. No, hombre, te ves muy bien de Doña Márgara. Doña Márgara Francisca. Con todo respeto. Con todo respeto. Gente, muchísimas gracias como siempre por comprar tanto boleto. Ay, qué sí, felicidad. Sí, hubo varios boletos. Ahora varios boletos, lo logramos. Que todavía si usted está ahí en su casa y dice, oiga, este va a ser un showzazo, recomiéndelo para que lo compre más gente. Ahí así lo puede es ver durante 7 días próximos. Ya se pagó la producción, ya. Ya lo que venga es ganancia. Ya no debemos nada. Ya no debemos nada, Coppel. Ya. Es que este sillón es de Coppel. Sí, ¿no? Muchísimas gracias, como siempre. Varios pagos. Y antes de recibir a nuestros invitados de honor esta noche, queremos agradecer a One Eleven, que nuestra productora de confianza, Rodrigo Arce, te queremos mucho. Gracias por apostarle siempre a nuestro trabajo. Un aplauso a Vane, a Rodrigo, a todo el equipo que lo hacen increíble. Gracias, One Eleven. Y bueno, por supuesto, a todo el equipo de cámaras, de audio, de sonido. Los del audio sí les voy a dar un chingadazo al rato. Ya no sabía yo si bailar Moderna o Rocío Dúrcal. Sí, doctor psiquiatra. Doctor psiquiatra. Durcal. Pero bueno, estamos en vivo, así ya sabes. La televisión en vivo. Es que la televisión en vivo es muy difícil para ti. No, y el tiempo aire carísimo. Por eso gracias por comprar sus boletos. Exacto. Oye, ¿quién sobrevivió al cáncer y quién no? Rocío Dúrcal no. Yo sí. Wow, empezamos con humor oscuro. Exactamente. En este por wow eso, mira, con harto gusto, no, maná. Muy bien, muy bien. Y pues muchas gracias a ustedes que compraron su boleto, a los que adoptaron chicheros. Muchísimas gracias. La van a pasar increíble. Tenemos invitadazos, tenemos participantes increíbles. Pues vamos a presentar al primero. Invitadazos y no, mira, un nivel de invitados el día de hoy. No, cállense. Gente, se los prometimos. Fue el primero que anunciamos. Yo estoy muy agradecida porque este personaje ya lo tuvimos en el podcast y es una persona que amo profundamente, que admiro, siempre estoy faneando muy cañón, pero hoy así, hoy más que nunca, oye, y el DJ ya poniéndose así, pensando DJ, que lo voy a anunciar. Vámonos, ¿eh? Ahorita no, lo nunca pensé DJ que Patty fuera tan fan mío. Exacto, pero antes del DJ, les decía, lo que más amé es que aceptó venir sin pensarlo. Ok, y él, sí, dijo yo le entro. Él sí es estrella de televisión, chavos. Nosotros somos unas estúpidas aquí. Yo soy, sí. Se puede ver mi falta de talento en el escenario. Exactamente. Ahorita, hace ratito. Y hoy viene a ser como el juez de hierro, como a dar su punto de vista y a echar desmadre aquí con nosotros. Exacto, el comentario polémico y echar desmadre. Pues ahí tenemos a la voz en off de Mónica Escobedo, que Moniquiti va a presentar a esta persona. Venga. Reciban con un fuerte aplauso a Horacio Villalobos. ¡Bravo! Oigan, gracias, feliz de estar aquí. Ya las vi haciendo su lip sync, muy bien, que crítica no se habían aprendido. Una disculpa. Oigan, pero ¿saben qué? Que sacaron la casta, porque el señor musicalizador, él abrió con Gloria Trevi y tú aguantaste como los grandes y hasta vara que te pusieron tu track de Rocío Dúrcal. Muy bien. Yo ahí me muy quedé, bien. Dije, aquí me voy a quedar hasta que Sergio Andrade me venga y me... No, muy bien, tú muy bien. Estamos, vamos a divertirnos. Eso además, amigo, ustedes son las anfitrionas, no están en competencia, así que no las voy a juzgar. Afortunadamente, si no, ya estaría yo descalificada en este momento. Si no, en este momento tú ya podrías estar levantando todo lo que trajiste. Ya estaría pidiendo mi Uber a mi casa. Exactamente. Muchas gracias. No, Didi, porque te dirías pobre y fracasada. Exacto. Okay. Oye, y ahorita todos borran su aplicación. Todos borran su aplicación. Muchas gracias. No, Horacito, nada, feliz de estar aquí. Gracias por invitarme, por hacerme parte de este evento tan genial. Está verdaderamente todo un despliegue de profesionalismo, mucho talento. La gente que está en su casa va a disfrutar. Estamos en vivo, lo cual es un
plus. Sí, claro, claro. Eres muy generoso. No, nada, feliz de estar aquí. Espero que no se ofendan con mis comentarios. Ay, pero no, ¿eh? Si lo hacen del culo, lo diré. Con yo la pena, ya les avisé a todos los concursantes, sí, que se van a tener que aguantar. Sí, no, que aguanten vara, si no, que se vayan a una escuela Montessori y ya. No, tal cual. Sí, pero va a estar muy divertido. Déjame decirte que te vas a sorprender, ¿eh? Ah, espero, a eso vengo. Ya me mira, de entrada ya me sorprendí con el DJ que tienen. Eso, verdad, claro, verdaderamente nadie, nadie. ¿De qué nivel? Es un nivel. Es más, a mí verdaderamente, mira, así soy su fan. Soy su fan. Del DJ, sí, no totalmente. Sabemos quién es, porque nos iban a mandar a Guepardo, pero ya no llegó. No, no llegó, se quedó ahí en un perreo clandestino por ahí, no sabemos dónde está. En un perreo en Iztapalapa, ¿ah, sí? Se quedó. Bueno, pero bueno, yo estuve platicando con el DJ y me dejó muy impresionado con, ¿sí?, sus cartas credenciales. Este, es un ser enigmático, pero vale la pena que le pongan atención y que intenten descubrir quién es, porque es una gran personalidad. Pues mira, te voy a decir quién iba a venir en su lugar. ¿Quién iba a venir? Moni, ¿puedes presentar al que iba a ser nuestro DJ oficial? Ok. El DJ oficial iba a ser Franco Escamilla. Y luego... Y luego presentar... Se mamó. Vamos a presentar a nuestro DJ nuevo, no sabemos quién es, pero señor DJ, bienvenido, buenas noches, gracias un por aplauso, estar aquí. Un por aplauso, por favor, bravo, 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 bueno, bravo a nuestro DJ. Buenas noches a todos allá en casa. Es un gusto saludarles aquí en la Ciudad de México. Bueno, antes que nada, hacer la precisión de que yo soy un androide mitad robot, mitad DJ argentino. Ok. Mi nombre es Mauro, un gusto. Mauro, muchísimas gracias. ¿Quién lo mandó a usted? ¿Eh? ¿Quién lo mandó? A mí me mandó la agencia. ¿La agencia? La agencia de DJs. Ah, okay. La agencia de DJs, sí, ok. Sí, tenemos muchos argentinos allí que están buscando un mejor futuro. Y bueno, en este momento, pues me tocó estar en esta producción, señora. Muchas gracias. Es que les está yendo mal ahorita en la mesereada, ¿no? A todos nos está yendo muy mal. No sabemos por qué sea, de verdad, que ahorita no hay mucho de mesero, ¿eh? No hay mucho que hacer de mesero ahorita. Pero bueno, es verdaderamente un gusto estar con usted, señorita diputada Nay Salvatori, también conocida como la Lady Montajes. Un gusto estar con usted tan famosa. También nos acompaña, por supuesto, directamente del Premio Mayor. ¿Qué? El señor Huicho Domínguez, un gusto. Aquí estoy, claro que sí. ¡Wow! Bien, wow. Oye, wow. Qué versátil tu caracterización. Sí, claro. Yo lo hago todo. Yo lo miraba usted mucho en las telenovelas allá en el Cono Sur. Y bueno, es un gusto estar aquí compartiendo pantalla. Un placer, cuando quieras. El premio DJ Mauro. Muchísimas gracias, DJ. Oiga, usted ya sabe cuál es su función aquí, ¿no? Usted dispara la pista para los participantes. Así como viene nuestro juez de hierro, yo voy a ser su DJ de hierro, pero literalmente, ¿viste? Ese estuvo muy malo, Estuvo muy malo ese. ¡Qué señor Escamilla! No sé de qué me habla, no sé de qué me habla, diputada. ¡Qué señora diputada! Muchas gracias, DJ. Le agradecemos mucho su presencia. ¡Uy, wow! ¡Ay, bueno! No, viene con no, todo, ¿eh? No, bien. Muchas bueno, gracias, ¿eh? Todo, efectazos, sí, efectazos. Oye, ahora sí, tú. Dígame. Te voy a presentar a nuestra voz oficial. ¿Ya la escuchaste? No, pues la adoro. Y es una gran comediante. Y además siempre salen las voces de MTV, de Nickelodeon. Bueno, y hoy, mira, nos cobró carichichísimo. Pero hubo para pagarle. Hubo para pagarle a mi Moni Escobedo. ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! Ella es estandopera, comediante, modelo y también es locutora de radio y de La Qué Buena. Con ustedes, Mónica Escobedo. Venga, modelo de ojos y manos, por si gustan, cómo de que no, yo voy a ser la voz el día de hoy. Y con mi voz de locutora les voy a presentar el orden de batallas. Mucha alegría. Ve las batallas. Okay. Es que ya empezamos con este desmadre, amigo. Ahí ¡Ey!
Esa es la primera batalla. Gerardo contra Herly son dos batalla. Famosos TikTokers. Ok, perfecto. Que ahora les encanta esto, pues el TikTok te da la facilidad lip sync. Exactamente, totalmente. Y lo vienen totalmente. A dar todo. Okay. Gerardo viene espectacular con más de 4 millones de seguidores. Ok, muy y bien. Y Herly con su primer millón de seguidores, que la queremos mucho porque además hace una cosa hermosa. A favor de el feminismo. Muy bien. Con mucho buen bien, humor. Muy bien. Vamos con la siguiente batalla, mi Moni. J. Mauro, ¿tienes algo de música? Porque la siguiente invitada es Esmeralda Soto contra La Palina. Ay, 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 ay. Aunque híjole. Pusieron el orden como se le dieron, se le hincharon los huevos. Muchas gracias. Me refiero a los de las cortinillas, no a la voz. No, sí, Esmeralda Soto. No, sí, pero es que primero pasaron a La Palina. Ah, ok, no, ahorita vamos salió a ver Esmeralda, ¿no? Pero bueno, ahí te va. Esmeralda Soto, ya te la presenté en maquillaje. Claro. Ella es una gran actriz. Sí, sí, es sí. cantante, es comediante y también famosa en el mundo de TikTok. Y La Palina es una comediante también, youtuber. Sí, generadora de contenido. Ella empezó, creo, en Instagram. Y después, pues ya ahora tiene un programa que se llama Divas y Fritas con Mi Ramírez. Tiene otro que se llama Más Hable el Diablo por Vieja. Está en todos lados. Está rompiéndola ahorita es fabulosa, en las redes sociales. Claro, sí. Sí, ahí las vas a ver. Para que las vayas conociendo. Moni, tú dale con tu voz. No hay música de fondo. Tú dale con tu voz. Vámonos a la siguiente batalla, por favor. Claro que sí. La siguiente batalla se trata de El Chaparro Salazar contra otro chaparrito, Raúl Jiménez. Fíjate. Duelo, mini duelo. Duelo, duelito. Duelo de gigantes. Y aquí una pregunta: quien gane la batalla pasa a la final. Exactamente. Está muy sencillo para que la gente entienda la dinámica. Son batallas como en La Voz, hágase de cuenta. Hágase de cuenta. Nada más que aquí, pues no hay millones de pesos de premio, aquí no hay millones sino de pesos. Es el honor, que es mucho más que el dinero, el honor de ganar. Este programa, punto. Pero es premio económico, ¿eh? Ah, ¿cuánto? Se lleva el primer lugar. La final, el primer lugar se lleva 20 mil pesos. No, muy bueno. Ah, no sé. Muy bien, muy bien. ¡Mil pesos! ¡20 mil pesos! ¡Y mexicano! Sí, muy bastante. Muy bien. El segundo lugar se lleva 10 mil pesos. Buenísimo. Y el tercer lugar se lleva 5 mil pesos. Muy bien. Y aparte bien. Premios de Arctic Fox que no hemos anunciado claro a nuestro patrocinador. Sí. También Arctic Fox es pues una marca que nos patrocina en todos lados, en el programa, nos patrocina en los lives, en los eventos a beneficio. Arctic Fox es un tinte para pelo, es completamente vegano, libre de crueldad animal. Lo pueden encontrar en Sally Beauty y en Amazon. Y la buena noticia es que ya tenemos en México el decolorante, que es solamente líquido, no mezclado con ningún polvo ni nada, y lo pueden encontrar en Sally en línea. Ahí está, hay muchos colores. Síganlos, Arctic-Fox-México, que aparte estuvo regalando boletos. Y regaló con boletos. Lana. Muy bien, muy bien. Siempre regaló, sí. ¿Cómo amo a los patrocinadores? Yo verdaderamente de ellos vivimos. Gracias. Sí, la verdad. Gracias. Entonces ahora Arctic Fox le va a regalar premios. Hoy no, pero para la final le va a regalar premios al público y a nuestros participantes. Así es que además se llevan su dinero, sus regalos así en especie. Especie, sí. Así es que les va a ir bien, les va a ir bien. Muy bien. Mira, fantástico. Para un estandopero 20 mil pesos, pregúntale al a cualquiera nos cae muy bien 20 mil pesos. Bienvenidos. ¿Qué dice usted, Mauro? Bueno, yo nunca he visto esa cantidad junta, señorita. Lady Montajes. No sé quién es, la voy a buscar ahorita, perdóneme. Es que está entre Lady Montajes y Laida Sansores, ¿sí o no? ¿Verdad? Curiosamente, haciendo un homenaje a las grandes divas. Wow. Yo vengo con todo, señor. Tú vienes con todo, ¿no? Yo vengo con todo. Tú vienes con todo. Mi Moni, vámonos entonces con la última batalla. Ah, que te decía de Raulito y del Chaparro. Okay. El Chaparro es uno de los comediantes más importantes en el medio del stand-up, okay, al igual que Raulito. Gran rosteador también. Gran rosteador. Okay. Los dos son increíbles, pero además hicimos el sorteo y casualmente salieron ellos y mira, los dos son chiquitos, entonces... Ok, perfecto, porque va a ser tete a tete. Exacto. Y luego tenemos una última batalla. Una última batalla, mi Moñi. ¿Quiénes son? La última batalla se trata de... La cuarta batalla es Emiliano Gama contra Tefi. ¡Ay, Emiliano Gama! ¡Qué padre! Sí conoces a Emiliano Gama. ¡Ay, Emiliano Gama, lo adoro! Emiliano Gama, que es escritor de comedia, escritor de televisión y aparte un gran stand-upero. Exactamente. Y Tefi es una influencer
es un generadora de contenido, voz de la comunidad LGBT. Siempre está ahí como informando a la banda, como que siempre les hace más ligera la información y pues gracias a ella todos hemos aprendido un montón. Bueno, sí. Eso es todo lo, todos lo, los atributos que tienen los que participan es precioso. Es más, el más pecador es Gandhi. El problema que va a haber aquí es si lo hacen bien o mal, porque exacto, a mí, con la pena, me va a valer madres si son la madre Teresa de Calcuta o si son poco menos que la reencarnación de San Francisco de Asís. Yo voy a dar mi opinión. Qué bueno que todos sean muy propositivos, que sean filántropos y que sean verdaderamente divulgadores de lo que nos interesa, que es la equidad, ¿no? Exactamente. Pero exactamente, aquí vale madre la equidad, porque la rifa, lo que rifa es el talento. Exactamente. Con la pena. Sí. ¿Qué opina Mauro de eso? Y bueno, yo opino que el señor está en lo correcto y aunque no lo estuviera, opinaría lo mismo porque claramente es quien tiene más poder aquí en este pan. ¡No es cierto! Soy un invitado nada más. Exacto. Pasen la cortinilla de mi última batalla para que los vean. Pónganle Emiliano Gama, ándenle los de la cortinilla. Ahí está mi Emiliano Gama, que además es guapichimísimo. Tefi y va a competir contra Emiliano Gama. Emiliano Gama, es que es el hijo negado que tuvieron Celia Cruz y Prince. ¿Verdad? Sí. Ok, muy bien. Prince. Se va a poner muy bueno ahora, si te vas a ver. Ya estoy de viendo. Y pero, por supuesto, perdón. ¿Sí? No se nos olvide a nuestros bailarines de base. Claro que sí, que tenemos a la coreógrafa Mariana Alonso, que pues estuvo ahí, todos los bailarines estuvieron chingándole desde hace un mes para preparar estas coreografías, para que saliera todo impecable, para que subiera todo coplado, como dirían todo ahí en las televisoras. Muy todo bien, acoplado. Muy bien. Vas a ver qué bailarines traemos, de verdad, que son los que le dan vida a todas las ideas de los participantes. Entonces, pues yo estoy ansioso de verlos ya sus batallas. Ahorita les vamos a pedir que se vayan preparando. Vamos a ir a un corte para que se preparen. Okay. Y nada más lee comentarios, mi queridísima. Pues la gente está un poco enojada, la verdad. No quisiera yo leer comentarios para empezar. ¿En aquí serio? Juanga se emputa, Team Bailarines. hashtag Juanga emputado. Dice Tefi arriba, Emi, ok, Team Emiliano Gama, Team Raulito, que no decaiga el ánimo, Albertano, Gabriel, Yeye, Juan Gacempo, todos una porra a la producción. Aquí dice muchachos, se los comentarios, yo no sé, y pues ya, pero bien, la gente está agarrando la onda ahí. Y ya. Unas fallitas, pero chavos, de veras, ya saben, siempre les entregamos calidad. Y ahorita van a ver que va a fluir todo bien bonito. Ustedes pero, déjense pero, creer. Perdón, está fluyendo precioso y estamos en vivo. Y les platico, así sucede. Y es de buena suerte que la hayan cagado al principio, porque es un buen augurio, se los juro, en serio. Ustedes créanmelo. Es créanmelo. De buena suerte que lo hayan hecho de la verdad. No, a ver, espérame. Es de buena suerte empezar con una fallita, porque eso quiere decir que el duende está bajando. Confíen en mí. Claro. Así que fluyamos y vamos a disfrutar. Porque de las además batallas. De verdad todo estaba súper bien al principio y bueno, siempre pasa ahí, ya sabes, siempre la mala onda, pero ay, chavos, han perdonado circos y luchas. Ay, ¿qué? Ay, no, han perdonado a pederastas, que no nos perdonan a nosotros. ¿Qué opina usted, don Mauro? ¿No? Han perdonado pederastas. Bueno, pues entonces perdónenos a nosotros que tuvimos una pequeña falla y ya. Han perdonado que alguien no se quiera comer un corazón de pollo en otra transmisión. Exactamente. O sea, han chavos perdonado el analfabetismo ramplante de muchos en la televisión y no pasa nada. Cien cotorros dijeron, no, fue en, ¿cómo se llama? No sé. En lengua de señas. En lengua de señas. Oye, no han perdonado que muchos protagonistas de telenovela, ellos sean más mujeres que ellas y ven la telenovela. Entonces, han perdonado todo eso. Que no nos perdonen a nosotros porque la cagó un señor muy tonto que está en la consola. A ver. Entonces, ya está, ahorita lo mandamos madrear y se acabó. Así que tú estás en un barrio bravo, punto. Oigan, avísenme para hacer el primer corte, mi Moni. Para ir al primer corte y ya que se preparen bien nuestro equipo. Dice Mónica, Mónica dice Mónica que alarguen. Mana, estás hablando de la verga de tu marido. No, no es cierto, es broma. No, ya, es broma. No, ya. Es que le hizo ya así, gente. Es que le hizo así. No, porque lo hubiera... Iván... Bechochototes hasta tu... Ah, no, estaba desmenuzándola así. Es que nos hace así. Pero te cuento, no es así.
es así cuando hay, exacto, que arreglar en televisión. Sí, le estaba porque, haciendo así. Porque yo... así yo digo, mana, estás muy fálica, ¿qué es esto, no? Ahorita, dije, ahorita se voy, ¿no? Dije, bueno, a lo mejor no estaba diciendo alárguense, estaba diciendo ensánchense. Exactamente. Yo ya más ensanchada ya no puedo venir, pero... Ah, estaba diciendo desebre en el queso Oaxaca. Desebre en el queso Oaxaca. ¿De qué me sirve largo si lo que lo quiero es ancho? Bueno, es que a Moni le gusta ya. Ya, ya, muy bien. ¿A dónde vamos? Vamos a un corte para que tomen posiciones. Van a entrar unos patrocinios ahorita de los Legionarios de Cristo. Pongan mucha atención, ¿ok? ¡Vámonos al primer corte! Ay, fíjate que me metí el otro día en las redes sociales de Arctic Fox. Pero fíjate que tienen ahí unos tutoriales de cómo mantener o cambiar tu look con Arctic Fox. Y la verdad es que están muy, muy, muy interesantes. ¿Te refieres a Arctic-Fox-México en Instagram y Arctic Fox México en Facebook, obviamente? Exactamente. Sí, exactamente. Sí, eso pensé porque, o sea, ya ve que ahí le diste un cambiazo. Ah, bueno, ¿no? Gracias por notarlo. Gracias por notar que convertí mi color Virgin Pink, uh-huh, con un poco de Poseidón en este violeta platinado. Qué bueno que lo notaste. Sí, no, está suave. Es como, o sea, y lo vi como lo traías. Mira, esto va a ser medio raro que un hombre lo diga de otro hombre, pero se veía bien, se veían bien tus rayos. Era lo que... Bueno, ¿qué es algo que le puedes decir a alguien que cambió de look con Arctic Fox? Sí, claro. O alguien que trae una bicicleta bien perrona, ¿no? Sí, no, yo también sé, o sea, lo de cambiar de look es algo muy, muy padre, es fácil de hacer. Sí, aunque he notado que no le has dado tanto mantenimiento a tu cambio de look, ¿eh? Disculpa el comentario. Primero, ¿cómo te atreves? Ajá. Y segundo, ¿a qué te refieres? Pues a que no has matizado tu cambio de look con Arctic Fox. No, no, claro, lo veo. Que sí. Yo, o sea, cada semana me aplico un poquito más de Arctic Fox, Poseidón, de hecho. Ajá. No acá, o sea, aquí me late cómo se ve un poquito clarito así, desaturado. Ok. Pero hay pero también me he estado haciendo otro cambio de look. No. ¿No te lo he enseñado? No estoy entendiendo, ¿eh? Ay, pues mira. ¡No! ¡No, no, no! ¡No! 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 ¡Es hermoso! Gracias. El Super Show Está Genial es presentado por Arctic Fox, el tinte 100% vegano, libre de crueldad animal y que no maltrata el cabello, de venta en Sally Beauty y Amazon. Ah, sí, sí va Early. Ya, perdón. Ya no confías en nadie, en serio. Ya confía en alguien. Ya confía en alguien. Para esto reviví, para esto. ¿Me no, puedes ya, explicar perdón, sí, por qué chingados estamos promoviendo el Super Show? ¿Está genial? No sé, y de repente hubieron ahí cenas. O sea, ¿cómo? 3X. Nuestra competencia. Pero bueno, señor Mauro, ¿le gustó el comercial? Bueno, a mí me pudo encantar el comercial, el promo. Me parece que algo tiene la creatividad mexicana, que es excepcional. Gracias. Pues ahora sí, mi Horacito, vamos ya a entrar en materia. Perfecto. La primera batalla, el primer set de canciones. ¿Sí? No sé si es un mix. Es ¿o es un una mix canción completa? No lo sé. Es una sorpresa. Okay. No es un mix. No sé. Ustedes véanlo, disfrútenlo. Mira, para que no haya pedicure, todos van a presentar un mashup. Exacto. Sí. Así digan, mashup. Un mashup. Así te decía, un mashup. Un mashup. Un mashup. Ah, yo quiero menos un mashup. Okay. Así. Esto se va a poner muy bien. Todos en su casa estén listos. Preparen su votación. Porque acuérdense que de ustedes depende quién se va a quedar para la final. Ya todo está fluyendo lindo. Así es que ya. Ustedes siéntense en su casa. Disfruten. Y disfruten este gran show, porque además estamos muy agradecidos con todos los que los bailarines están contorsionándose diciendo, ya cállense a la chingada y empiecen este set. Sí, porque okay, ya vamos a ver. Todos este número musical. Mira, antes de empezar, los bailarines muy profesionales están calentando, haciendo la cruz nipona. Entonces, ya están ahorita con el ano desgarrado. Entonces vamos a empezar mejor porque uno de ellos ya no va a apretar, ¿ok? Moni, ahora sí presenta quién es nuestra participante.
Ahora sí les tenemos a la primera participante de la noche. A ella se la reconoce por los perros momodos, güey. Y no, no estamos hablando de Bárbara del Regil. Con ustedes, el adorable personaje que nos trajo la pandemia. Con ustedes, Erly. ¡Bravo! 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 Ha llegado el momento de presentar este mashup y dice 3, 2, 1, ¡sincroniza la trompa! Ya es tiempo de donar. Porque todos me miran y todos me miran.
las opiniones de nuestro gran juez. ¡Guau! Aquí estoy, aquí estoy. Oye, muchas felicidades. Al principio estaba nerviosilla y entonces veía que los bailarines estaban mejor que tú, o sea, que lo estaban haciendo mejor. Pero fuiste agarrando, agarrando, agarrando y acabaste, como se dice ahora vulgarmente, empoderada y triunfadora. Muy bien, el público aquí te valoró, lo hiciste padrísimo. Y otra cosa muy importante, no se te cayó la peluca, lo cual es importante. Pero si es pelo natural. Felicidades, pero muy bien. Pero si es natural, pásale mi... Por favor. Erly. Muy bien. Y ¿sabes qué? Soy tu fan en el programa 40 y 20. Michelle Rodríguez. No, no es Michelle Rodríguez. Ah, perdón. Ese es el burro. Ay, perdón. Ese es el burro. No, muy bien, felicidades. No, lo hiciste impresionante. Muy wow. Bien, muy bien. Gracias. Cuéntanos de tu vestuario. Ay, mi vestuario, estoy muy emocionada. El vestuario me lo realizó nada más y nada menos que la ganadora de La Más Draga. Ay. Aviets Hu. Te mando un saludote a mi amiga personal. Ay. Me invitó a la fiesta de sus hijas. Claro. Y me hizo esto tan precioso. El uno es porque voy a ganar. Muy bien, muy bien. Ok, muy bien. Ok. Actitud ganadora. Y, pues, oye, y una pregunta. En la dinámica de este programa, ¿tú te quedas aquí viendo a tu contrincante? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Okay, ok. Si ella okay. se queda, luego entra el otro contrincante, lo entrevistamos y luego los dos van al centro porque abrimos la votación. La votación... les voy a explicar rápido, gente. La votación va a durar 8 minutos, ¿verdad, producción? Creo que sí, bueno. 8 minutos. A partir de que termina el segundo número, abrimos la votación para que no haya como desventaja no, de tiempo. No, tienes toda la razón, porque si no es una culerez. Más sí, que desventaja, claro. Muy bien. Sí. Entonces les damos el mismo tiempo. Terminan los dos números y se abre la votación 8 minutos y pasan al frente y decimos quién es el ganador. Mauro, ¿cómo vio este montaje? Y bueno, a mí me encantó, de verdad. Creo que vimos un número grande, un número hermoso, de verdad. Y ya entiendo ahora... ¿Por qué cuando entré aquí al lugar había estas personas tan atractivas con la bata de doctores? Yo creí que me iban a tomar la temperatura. Dije, en el Soriana no son así, ¿eh? Pero ya lo entiendo. Me encantó de verdad. Oye, el chat está vuelto loco, ¿eh? El chat se volvió loco. A ver, dijo, ¿el chat qué dice? Esas perras producciones. ¿Qué perra? ¿Dónde se vota? Eso chingona. Early wow. Wow, o sea, lo están haciendo no. muy bien. Para la gente que pregunta dónde se vota, no se preocupen. En unos minutos, después de ver a su contrincante, vamos a abrir la votación. Denle calma, les va a aparecer. Te pido una cámara, por favor. Claro que sí. Su cámara, por favor. Ahí está la primerita. Mi, Erly, por mi favor. Contrincante es la bonita de TikTok. No voten por ella. No voten por ella. Ya se le dijo, no voten por ella. Y aparte, quiero aclarar aquí que este contrincante no lo recomendó Erly. Dijo, él es rifado, mira, que mucho talento, que invita y mira. Ahorita sí, que salió. Lo vimos en maquillaje y caracterización. Sí, me dan ganas Horacio, de pedir un autógrafo. Wow. Wow, porque llegó todo tierno, ¿sí? Todo lindo, todo es muy simpático en TikTok, hace cosas muy divertidas, pero llegó así todo y de repente que me lo transforman y es como de buena Ariana Grande. Ariana Grande, yo, what? O sea, de niña a mujer. De niña a mujer. Ay, qué bonito. Me encanta eso. Me encanta de niña a mujer. ¿Cómo qué te bonito. Sentiste, mi Erly? Pues ¿toda nerviosa? Al principio sí, o sea, ser la primera no es fácil y no es justificación. ¿Sí? O sea, la que es pendeja, me puse nerviosa. ¡No! Me puse nerviosa, amigas, pero es algo que me encanta. A mí el show me encanta, la producción me encanta. Es como el sueño que siempre deseas vivir. Yo soy muy fan del drag y de RuPaul. Ajá. Y cuando les dice que es el tiempo de hacer lip sync por su vida, así me sentí hoy. Oh. Se cumplió mi sueño. Esa de Abranse Perras es mi himno y es un sueño. ¿Verdad? Oye, y la verdad es que el vestuario, qué padre, ¿eh? Sí. Sobre sí, todo esa carísimo. Chamarrita como de popotitos. No, no, muy, no, no, muy no. efectiva. Carísima. Muy efectiva. Carísima, pero efectiva. Muy bien, muy bien. Muy gracias. Bien. Me encantó. ¿Los ensayos los sufriste o se te coordinaste rápido con los bailarines o qué pasó ahí? Ay, no, pues yo quiero decir aquí públicamente que Marianita es una estrella bien hecha, es, bueno, de tal palo tal astilla. Ay, Dios mío. Montó la coreografía en un día, wow. Porque yo ensayé 25 y 26. Ok. O sea, jueves, viernes. Ya. Montamos la coreografía súper rápido, los bailarines bien lindos, súper accesibles. Había química y me encantó, o sea, eso de las zapatillas, todo,
Yo soy alguien que le encanta todo este mundo de la comunidad, de la inclusión y... Bueno, es increíble. Me encanta. O sea, tacón. Los bailarines con tacones, que mira, no como... O sea, ellos con tacones bailando increíble y yo cuando me puse parada, así quieta, me caía la chingada por estúpida. Pero ¿sabes qué pasa? Que se ve que mis bailarines sí andan muy entaconados siempre. Sí, entonces, por eso. Están entaconaditos. Tienen práctica, son entaconados. Que ya hasta trapean así entaconados. ¿Cómo? Exacto. No, tú eres más tacón galletita. Sí, entonces, no, la diferencia... Sí. Yo soy más pantufla. Es que ahora sí, tú no sabes, Erly. No sé si viste tú la temporada pasada, pero salió cantando como Jenny Rivera. Se veía espectacular. Una cosa hermosa. Un trasero. Pero no sé, un trasero. Culazo. Pero no podía ni moverse. O sea, estaba parada en el escenario así como hace cuenta que con imanes. Sí. Porque pues no sabe... Pues no sabe andar en tacón. Pues no sabe, aquí. No, bueno, aquí no pasa nada. No. No pasa nada que no sepas andar en tacón, no pasa nada. Pero no a la hora que nada. se viene para acá, que entró yo como, un como Yuri, ajá, estaba así y casualmente uno de los competidores la grabó. Sí. De la nada, de que estaba así pendejando. De hecho, la gente que estaba viendo la transmisión nada más vio mis paltitas así como, ¡wii! Me voy a botar, ¡wii! ¿Usted estaba aquí cuando pasó eso? No, yo afortunadamente pude ver la transmisión desde allá, desde Buenos Aires. Allá le estaba yo echando porras, como le dicen. Sí, aquí. Así le dicen, así estaba yo. Ah, muy bien. Sí, es verdad. No, aquí estuvo DJ Guepardo, que llegó después. Ah, sí, es cierto. Él venía de ahí. Él venía de un toquín. Sí, de un que perro. Fuerte, venía comiendo una torta y no sé qué, una cosa terrible. Oye, Mirly, ¿cómo te está yendo en TikTok? Cuéntanos, lo estás haciendo increíble. Tiene un personaje que se llama Tomás. Ajá. Y es, wow. Pues Tomás es mi dolor de huevos. ¿Por qué? Porque no tengo. Ah, no, es un personaje que quiero muchísimo, Ahorita en TikTok me está yendo muy bien, ya estoy a nada de llegar al millón, ya estamos a nada y está padrísimo, yo amo las redes sociales totalmente. Puedes estar muy expuesto, pero es algo muy bonito porque casi no tengo hate y es una de las cosas que más agradezco, a pesar de los temas que toco era para tener así un hate de no mames, pero no. Oye, pásame la red. Yo tengo puro hate, fíjate. Ay, puro hate. Mis chicheros te aman. Bueno, los chicheros me aman, pero tengo mucho hate. Yo te fíjate. Tengo miedo. Yo ¿tú cuando me tienes vi a Horacio dije... Pero hay una cosa, que tiene que haber rigor. ¿Estamos sí, de acuerdo? Claro que sí. Ah, pues si no... Yo estoy de acuerdo. ¿Cómo les eso. Digo? ¿Qué? ¿Tú estás de acuerdo? ¿Que haya contigo rigor? Sí, siempre. Si no, mejor hacemos evento Montessori. Todos ganan, hasta el más pendejo. Pues no. Todos son importantes. Todos son importantes. Oye, no, estaba pues diciendo no. En el chat que ahorita, después del show, va a haber pelea de perros de Gloria y Juanga. Ah, pero de perros culazos. De perros culazos, claro. Sí, anda sí, diciendo no. El chat de eso. Va a haber esta pelea de perros. Pelea de perros clandestinas. Eso. Pero eso. Además quiero decir que Erly ha incursionado. Sabemos que a veces el TikTok se llena. Dices, ya cualquiera hace TikTok. Pero créeme que los que invitamos aquí sí tienen un talento muy especial. Ya fue al programa con nosotros y es una chavita que se está preparando mucho en los temas. Todavía que está no sale su capítulo, pero próximamente. Ya, próximamente, sí, todavía yo, no sale. Pero ahora pues, que la tuvimos. No están para saberlo, pero pues sacaron a alguien antes que a mí. Pues aquí sí importa la trayectoria, yo creo. No. ¿Fui yo el que sacaron antes? Ah, no. No, si yo hice el programa en noviembre, sí. En diciembre. Pero es que tú vas para el Día de la Mujer, acuérdate. Ah, ok. Pero tú cuando hiciste el por programa. Por eso digo. Ya atacando a mí. Oye, pues ¿tú? Estas pinches viejas. Ya. No, ella lo grabó después, perdón. Ah, ya ve, yo grabé antes que tú. Sí, no. Pero es que ella sale para no el Día yo, de no la Mujer. No era yo, ah, bueno. Sí, no, ella sale para el Día de la Mujer porque además... estuvo bueno el programa, no se los vamos a decir. Está bueno, sí, estuvo chido. Pues váyanos avisando cuando estés listo el segundo número, por favor. Para que ya vayamos ya casi a anunciarlo. Tú no lo propusiste. Claro. Yo soy alguien muy competitiva, pero creo que muchas veces, bueno, el mundo del stand-up como que es, a veces se divide mucho de TikTok, ¿no? Es como, sí. Son dos mundos muy diferentes. Es que ya estamos grandes. Es que ya no le damos. Edad, no, le damos. No. Sí, bueno, y también que ahorita no se está haciendo stand-up, ¿para qué decirlo? Sobre todo. Algo había que hacer, ¿no? Pero no, si propuse a Jera es porque es mi amiga personal y me parece alguien sumamente talentoso y lo quiero mucho. Entonces. Así es. Pues véanlo. Vamos excelente. A verlo ya. Ya están listos bailarines en la pista. Que nos diga Mónica si listo, ya estamos Moni, listos ya para listo. Listo. Y vamos venga. A ver. Listos, pues adelante, vamos a disfrutar.
Como ¡bravo! Niño. ¡Bravo! ¡Estómago! Este concursante comprueba que lo único que necesitas para triunfar es ser tú mismo. Con ustedes, la bonita de TikTok, Gerardo González. ¡Woo! Móvil para grabar esto que se viene fuerte. Dice 3, 2, 1, sincroniza la trompa. Nicki dominant, prominent. It's me, Jesse, and Ari. If they test me, they sorry. Riders up like a Harley, then pull off in this Ferrari. If he hanging, we banging. Phone ringing, he slanging. It ain't karaoke night, but get the mic, cause I'm singing. B to the A, to the N, to the G. B to the A, to the N, to the G. Hey. ¡Ay, quédate, Jera! ¡Ay, quédate! Pero ahí quédate, porque te voy a dar tu opinión, Horacio. No, pero se la doy aquí, pásala ¿ah, sí? aquí, pues que pásale. No hay problema. ¿De una vez? ¡Mana, ya! Hay muchas calvas felices, siéntate. Compártele el... Ya. Pues yo soy la bonita de TikTok, mucho gusto. Oye, hola, gente ahí en casa. Una pregunta, es una duda razonable, te lo juro. Al principio, ¿quién eras? ¿Michael Jackson, Bruno Mars o Toñita de la Academia? Es que ¿sabes qué pasa? Que yo hago tantas cosas que ya no sé quién soy. Ok, ok, ok. De hecho, atrapada. A mí me gustó mucho el lip sync. Me gustó mucho el lip sync de Federica Peluche. Ese también, fue el que más me también. Gustó. Es que te digo que yo mirando, pero con todo. Pero perdón, interrumpí la crítica. Bueno, no, muy bien. Aquí hay un grado de dificultad mayor. La verdad es que lograste muy bien el lip sync, sobre todo en la última parte, que se ve que estaba muy difícil, y lo hizo muy bien. Mana, debe estar muy arrepentida de haberlo llamado, porque sí te pasó a chingar. No, no es cierto. No, es broma. No, amiga. No, muy bien. Qué bonita la chamarra. Muchas gracias. También a la gente que me prestó estas cositas, pues ya saben ustedes quiénes son. Mi amiga Choche también me prestó botones de alto impacto. Porque yo regularmente no soy así. Yo soy así un poquito más tranquila para la gente que me... No es que no soy tan ostentosa. La verdad es que dije, ahorita es una ocasión especial. Sí, claro. Tengo que verme así, bomba. Y creo que lo logré, ¿no? ¡Ay, bien modesta la señora! ¡Segura!
Lo que, mira, véndeme tu seguridad. Por no, favor. La verdad, muy bien. No, la muy necesitamos bien, aquí en esta producción. No nos vamos a pelear, amigas. Seguimos siendo hermanas. Las bonitas nos juntamos el día de hoy a hacer una gran batalla. Juntaron. Ay, qué fea. Nos juntamos solas. Nos juntamos solas. Oye, que dice, no me quiero pelear, pero ya se quitó su peluca para que no se la arranque. Shirley, ¿eh? Yo no sé. Es que yo la conozco y mi amiga viene, pero de un barrio bien pesado. Dije, no, ahorita esta me va a desgreñar. Mejor de una vez me la quito. Es una bajita. Oye, Sera, ¿qué edad tienes, mi amor? ¿De cuántos me veo, chica? Eres muy pequeña. La verdad es que sí estoy muy pequeña, tengo 18 años, mucho gusto. Ay, bendito Dios, estamos explotando menores. Tengo 18 años recién cumplidos el 12 de octubre, ya saben, este 12 de octubre. Ya es mayor de edad, ya lo pudimos traer. Sí, yo dije, ahorita nos van a cancelar por explotar 16. Menores. Bueno, si ahorita estás buscando romance, ya es cancha reglamentaria. Exacto, ya es legal. No, ya es legal. Yo ya estoy casado. Ay, ¿qué? ¿Cómo? Sí, un besote para mi novio Brian allá. Ah, no, pero es novio. No, no. Ah, sí, no, ay, no. Ya me ve juntada. No, estoy muy pequeña todavía. A ver, dar el anillo no es casarte, ¿me entiendes? Mana, entiende eso. Sí. Oiga, DJ, ¿puede invitar al público para nuestro hashtag para ver si hacemos tendencia un poquito? ¿Cuál es bueno, el hashtag? Eso no venía en la cotización, pero igual lo vamos a hacer, señora. A todos los que nos ven allá desde sus hogares, aquí en México, allá y a lo mejor más al sur, ya sabe usted, si nos ven porteños, un saludo a todos allá. ¿Cuál era? ¿Qué? Sincroniza las trompados. Y los invitamos a usar el numeral sincroniza la trampa. Ok, vamos a darle al hashtag todos. Sí, ahorita hashtag. Todos en Twitter, vamos a darle, por favor. No vayan a ponerlo aquí en el chat. Pónganlo en Twitter para sincroniza que nos volvamos tendencia. Todo el mundo hagámoslo en este momento. Sincroniza la trompa. Que lo hacen en este momento. Todas. Para que no digan que. Okay, una pregunta. El 2 con número. El 2 con número. Sincroniza la trompa 2. ¿Y con número romano? No, número de los otros, los arábigos. Ok. No, digo, para que entiendan, ¿no? En vivo. Y quiero comentarles que Gerard, además, me había dicho Mariana, es bien tierno, es súper tímido. Oigan, es que justo, sí, mucha gente así cuando me vio, o sea, porque yo ya estaba así, por eso quería que me trajeran mi peluca, pero quién sabe ya de estar perdida, porque me veía bien bonita. Yo dije, ¡oh! ¿Quién es esta mujer? Porque yo me veía una mujer completa, derecha, y yo, mana, te emperraste. Sí. No, y cuando se me atoró aquí, bueno, no sé si vieron eso, que se me atoró ahí un poquito, dije, no me vas a arruinar el evento. ¡Sas! La rompí. Muy bien, no, muy bien, muy bien. Pero me decía Marianita, la coreógrafa, me decía, mamá, es bien tímido, es bien penoso, pero es todo tierno y está bien chiquito. Pero, ¿dónde está el tímido, mi amor? Yo no conocí al tímido, ¿eh? Yo no vino el día de hoy. ¡Qué pena, mi amiga! Me empoderé un poquito. Muy bien, mi amor, lo hiciste increíble, gracias, de verdad. Gracias por la recomendación. Gracias. Ahora es tu pinche culpa porque ahora la tienes que quitar. Aparte, ahorita se estaban así, siempre vamos a ser amigas. Siempre seremos amigas. Amigas de las buenas. Con las pelucas parecemos las perdidas. Sí, parecen las perdidas. Perdidas. Sí, cierto. Bueno, ya se le cayó su peluca. Sí, oigan, producción, pues nos dicen para abrir la votación, para que mientras platicamos con ellos, se hagan los tiempos de votación. Ya está. Ok. Ahora sí, gente. Ándale. Puede empezar a votar en este momento desde su casita. Comienza, por favor, al público. Cabrón, ¿qué ay, está pasando fue ahí? Yo dije que ese. Digo, fue este. Perdón. No, fue Mauro. Fantasma. Fue el fantasma. Fue Mauro. Fantasma. Oigan, explíquenle, por favor, a la gente cómo puede votar, se lo suplico, chicas. Le salió, si usted está viendo esto en una computadora, en un celular, iPad o lo que sea, le salió ahí en la pantalla la votación. Y usted puede darle clic al competidor que usted más le guste. También fui yo, disculpa, también fui yo. ¿Cómo se atreve? ¿Cómo se atreve? Maldita argentino. Es que tiene mucho botón y esto. Sí, es cierto, le prestamos ahí un juguete nuevo al DJ, pero bueno. Sí, bueno, entonces vota usted por el competidor que más le haya gustado. ¿Por qué deberían votar por ti, Gerard? Yo creo que deberían de votar por mí. Porque la verdad lo di todo, amigas. Lo di todo. Yo me paré ahí enfrente y yo desde que estaba afuera dije,
voy a darlo todo, y si no doy todo, ¿para qué me presento? Porque así soy, así es un día que era guión bajo, así es. Si no doy todo, pues mejor ni voy. Y así pasó. Por eso tienen que votar por mí ahí en casa. Eso, chingada madre. Ahora, Erly, por favor, ¿por qué deberían votar por ti? Si ahí ando pensando. Para recuperarlo del vestuario, amigas, porque... Oye, salió muy caro. ¡Compre boleto! Está toda llena de Swarovski, no cuesta un peso, hermana. Aunque sea recuperar 500 pesitos. ¿500 pesitos? Yo creo que deben de votar por mí porque soy la mejor. Soy potra, diva. Y nada, creo que no sé, Jera, no, a Jera no voy a decir que le faltó mucho. Nah, no es cierto. Me dejaron voten por mí porque, pues... ¿Puedo ser hombre y mujer a la vez? Eso. Eso fue Ramón Mamadas. ¡Bravo! ¡Bravo! No, yo tengo un micro. Oye, a Gerard, pásale el micro, porque quiero preguntarle, ¿hola? ¿Cómo te sentiste en los ensayos, mi amor? Pues la verdad es que justamente yo quería guardar la sorpresa porque me decían así como de, pero pues da más, porque sí, justo sí, yo sí era así como muy cohibido y muy así, pero yo quería dar la sorpresa pareja. Y yo no quería, y llegué aquí desde temprano para que ninguno de los otros competidores viera lo que tenía. Entonces yo andaba muy tranquilo y a la mera hora di todo y pues que fue ojo cuadrado para todo. También quiero aclarar que pues el público chichero se caracteriza por ser un público objetivo. Nada de que, ay, es que yo ya seguía este, voy a votar por él. No, no, no. A ver, vean los números, sean críticos, sean objetivos y voten por el que lo hizo mejor. Nada más se les dejó eso. Exactamente. Sí, no se dejen guiar por fanatismos pendejos. Exacto. No, no es cierto. No. La verdad. No dejen de guiar. Sí, o pueden seguir ambos. A ver, chicos del internet, ustedes van a triunfar. Both of you. Pero les quiero decir algo. Los fans que lo siguen, que no lo sigan, que no voten por ustedes porque son fans, sino porque lo hicieron bien. Exactamente. ¿No? Seamos en eso honestos. Ya es que en correcto. Este país no hay honestidad, por lo menos aquí, ¿no? Exacto. Sincroniza la trompa, sí hay honestidad. Sí, es buena onda la banda. Entonces ustedes voten. Sí. Y efectivamente yo le dije a Mariana, vas a ver, le digo, estoy segura que se está guardando. Para el día de la competencia le dije, sí. Se me va a emperrar. Es que yo soy muy así, soy la muy de esas, amigas, lamentablemente. Mana santa. Mana santa, exactamente. Entonces, muy bien, ¿ya está? Pues ahora sí vamos a pedirles que vayan al frente y como no en su universo. Aquí. Agárrense de las manos, ándale, como el puma. Como el puma. Agárrense de aparte, las manos. Hicimos un pacto, ¿recuerdas? ¿Qué pacto? El pacto que hicimos aquí a cámara. ¿Qué pacto hicieron? No me acuerdo de ningún pinche pacto. Ay, qué cabrona, pacto. No, aquí, a ver. ¿Dónde? ¿A qué cámara veo? Aquí yo tengo de verdad una producción que no podrá ponerme la música al tiempo. Pero tiene un montón de cámaras. A ver, no es aquí, es allá. Ah. Al centro de la pista. No, pero allá sí me escucho. Igual. Sí, claro. O me llevo todo esto. Tráetelo. Jálatelo. No, jálatelo. Se tiró todo. Mira. Mira, man, es largo. Oh, jálalo. Bueno. Ahí está. Mira. Ya. Bueno, pero quería comentar... Para que reciban la buena o la mala noticia. Sí. Okay. Quería comentar el pacto que hicimos antes, porque como Erly y yo somos muy amigas, dijimos que la ganadora se iba a dejar arrancar las pestañas por la que perdiera. ¡Ah, cabrón! Y así ya no perdemos tanto, ¿no? Y ya una se va humillada... Y la otra ganadora. O las dos humilladas o las dos ganadoras. Y ahorita el público votó que se vayan las dos. Pues muy bien, chicos, tómense de las manos. Y nada más pues, esperemos que con que las pestañas no estén en los huevos, pues todo está bien, ¿no? Ya con eso. Oye, quiero aclararle al público que hoy nos hicieron nuestra prueba correspondiente de COVID. Sí. Y todos salimos negativos porque somos comediantes. Ahorita, todos salimos positivos. Al fin soy buena en algo, amigas. Al fin soy positivo. Esta es la fiesta de contagio. No, de verdad. Entonces, en casita, no se preocupen que aquí todo el equipo de producción sí, está bien sanos. Protegido. Entonces, Moni, pues ahora sí. La primera ganadora de la noche es... Sí. Erly. Estuvo bueno, ¿eh? Estuvo bueno. Ya no te hagas pendeja las pestañas. A ver, vamos a lo que venimos, porque aquí yo no perdí, pero si ustedes allá en casa saben que yo vine aquí a ganar. Yo gané, Erly perdió. Así, dale un super. No, yo te las voy a quitar a ti. Sí, porque tú ya ganaste mucho y yo quiero ganar la satisfacción de verte fea.
Venga, okay. Verte fea, dice. ¿Están listos, por favor? Sí. Quiero que capten ahí en tu casa este gran momento, porque de verdad... ¡Uy, esta perra me ganó! ¡Ah! Gracias, chicos. Gracias. Felicidades, Erly. Gracias, gracias. ¡Bravo! ¡Bravo! Gerard, que te sigan en tus redes. Ah, sí. Síganme en mis redes. Aproveché este momento. ¡Ya te atravesaste a la cámara! ¡Qué bárbaro! Se ve que son tiktokers, en serio. Les vale madres la cámara. ¡Rápido, sus redes! Hola, hermosos, ¿cómo están? Soy Gerardo González, o mejor conocido en todas las redes sociales, habidas. Y por haber, como Gerard-Bajodo o Gerard-Bajodo 1 en Instagram, queridos. ¡Un beso! Gracias, mi amor. Gracias. Y a Herly, pues ya saben, también está como Herly. Y síganla con su Tomás y con todo lo que está haciendo tan divertido. Lo voy divertido. A dar todo en la final, hermanas. No se van a sentir arrepentidas. ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! Gracias. Que se cuiden las demás. Oiga, ¿qué le parece, mi querido DJ, si mandamos a un corte comercial? Porque otra vez llegan los de... El Super Show está genial. Yo no bueno, sé me parece re bueno, señora diputada. Verdaderamente que hemos visto una justa muy dura, señora, muy dura. Muchas felicidades a quien pasa, muchas felicidades a quien se presentó. Y vamos rápidamente a un corte comercial en esto que se llama Sincronizar la Trompa 2. ¡Bravo! Espera ahí, andas muy sospechoso, ¿eh? ¿En qué andas, hijo? A ningún lado, padre. No me engañas, soy tu padre y sé que me estás ocultando diablo, algo, ¿eh? Estoy tan cansado. Confiésalo ya. Bueno, está bien, lo admito. Me teñí el cabello, ¿ok? ¿Qué has dicho? Basta ya, me teñí el cabello. ¡Maldición! ¿Cómo te atreves? Seguramente lo hiciste con un tinte de mala calidad. Con químicos, PPDS y... ¡Crueldad animal! ¿Cómo te atreves después de todo lo que hemos gastado en tu educación? Patrañas, padre, te equivocas. Te equivocas. Sí, sí teñí mi cabello. Sí, sí lo teñí. Pero lo hice con un superproducto. Te platico. Con Arctic Fox, este producto que me fascina porque es 100% vegano, libre de crueldad animal, no maltrata el cabello, libre de peróxido amoníaco, sales, alcohol etílico y PPDS, de venta en Sally y Amazon. Ajá. Perdóname por dudar de ti, hijo. ¡Vámonos a jugar! ¡Listo! ¡Ese es mi hijo! ¡Listo! Ay, con aplauso y todo, muchas muy bien. Gracias. Oh. ¿Cómo estás viendo el nivel? Muy bien, muy bien. Porque muy bien. Quiero aclararte de verdad que no se muy dedican bien. A esto. O sea, ellos no bailan. No, sí, sí, ya sé. Pero es una herramienta que vamos a tener ellos y nosotros para la posteridad y para sí, la vida. Sí, está bien padre. Acuérdate ahora, que el que está más preparado es el que más, más le gana. Sí, y creo que se prepararon. Le va a muy bien, no, muchas muy bien, ganas. Entonces, pues mira, va. Y mira, sí, y te digo algo, estoy muy divertido. La verdad, me estoy pasando muy a gusto, estoy muy contento. Eso es lo más importante. Gracias por invitarme, en verdad. No, gracias a ti y a la gente que nos está viendo, de verdad. Acuérdense que todavía pueden pasar la voz y digan, oye, te estás perdiendo, Sincroniza, compra tu boleto y que se metan, por favor. Oye, las redes están reventando. Es lo que quiero. Te aviso, yo aquí estoy viendo en mi celular. Señor Mauro, el numeral. Bueno, usted ya lo sabe, si nos está viendo desde el principio de la transmisión, si no lo sabe, el numeral que tenemos es numeral sincronizar la trompa 2, flaco. Muy bien. Sí, el flaco, solo hasta el 2. Sí, porque además estamos compitiendo ahí con un evento importante deportivo. No, ya acabó. Pero ya acabó. Ya acabó. Entonces... Pues yo creo que sí nos podemos meter ahí a la contienda de los de las tendencias. De las tendencias. Pero quiero decir que la batalla que sigue, el duelo que sigue es de los más esperados en redes sociales. Oye, la sí. Banda que está viendo esto está esperando esta batalla. Yo creo que se va a poner buena. Yo estuve viendo los ensayos y va a haber piel, va a haber de todo. Oye, pero de verdad estoy muy sorprendida de lo que hizo Gerardo, me fascinó. Sí, muy cabrón. Lo hizo hermoso y bueno, mi Erly. Harta yo de su talento, él tiene 18. Es un bebecito. Es un bebé, pero muy bien y está. Sí. Esto le va a servir como experiencia. Yo estoy viendo el celular no por culero, no, sino porque estoy tendencias. Checando las tendencias. Además nos ayudaste a vender boletos, gracias. Oye, no, con todo gusto. A ver, en tendencias todavía no estamos entre las tendencias visibles.
No, así en que un ratito. Hay que moverle, por favor. Le suplico a toda la gente alternativa, que es la que nos está viendo, la gente más orgánica, más, digamos... Somos el número 2 en tendencias, me parece. Hay que subir eso. A ver, tendencia... Bueno, ya entramos 12. Al 12, ya estamos en el 12. A ver, tendencias somos... Te voy a decir qué número. No, a ver, lo tengo que refrescar. ¿Dónde me sale apareció? Otra cosa. Sí, bueno, vamos a ver. ¿Dónde te apareció? Pero apenas lo anunciamos y todavía falta mucho. Estoy segura que vamos a llegar a okay, un buen número. Ok, me encanta la idea. Si la trompa 2, 11. Ah, sí, cierto, no, estamos en el perdón, 11. Perdón, 7. Ay, eso es en somos 7, venga. Somos tendencia 7, señores. Mire, Mauro, Mauro, mire. Pero qué bueno, señora. ¿Eh? No debería estar bailando yo, pero miren, aquí estoy tendencia bailando. Número 7. A mí me sale en tendencia a un evento que se llama Super Bowl, pero francamente yo no sé eso qué es. Oye, mira, aquí dice Nad, ganó mi primera galla. Es so, decir, la gente está conforme con el triunfo sí, de la contentos. Primera batalla. Sí. Y está la gente, con, dice, excelente Horacio como juez de hierro. Oye, gracias. Necesito, pues es ese que... es de mi mamá. Luego dice... Alice, muy buen inicio, felicidades. No, 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 se está moviendo, pero por favor, hagamos de este evento primer lugar en tendencias. En se Twitter. Los pido, por favor, súmanse, porque además es un evento digno, diverso, fresco, auténtico y sobre todo sin censura. Exactamente. Damas y caballeros. Por dos, lo que dijo él, sí. Por dos, lo que dijo él. Por oigan, dos. Y bueno, ya para presentar la siguiente batalla, yo quería agradecerles a nuestros maquillistas, a Rania y a... ¿Cómo se llama? ¡Bravo! ¿Qué? ¡Priscila! ¡Priscila! ¡Lo olvido! ¡A Pris! Iba a decir Gisela y yo. No, no, es no era Gisela. Ay, mándale saludo a Gisela que se está desvelando desde mi hermana desde Londres. Gisela. Oye, Gisela. No, Gisela no está, está desmañanándose. Mi sí. Reina, mi hermanita. Porque ahorita, siempre... mira, estamos para que vean en vivo. Son 10:28. Sí, se está desmañanando, ella, cabrón, ¿eh? Ella, ¿cómo has, duerme como un día antes todo el sí, día todo para el aguantar? Día para poder verlo. Entonces, en la noche. Beso a mi hermanita. Ay, bueno, pero además, como no tiene vida sexual, está bien. Gisela, le adivinaron. Pero bueno. Y a mi hermana Alma. Gracias a Rania. Bueno, saludos a Gisela. Muchas gracias a Rania y a Priscila que nos estuvieron maquillando a todos los competidores. No, ves esto, y para no, la gente, preciosos. La gente está feliz en el chat, están comentando cosas conectados, chidas. ¿Cuántos conectados sabemos? Eso sí, no lo veo. Producción, no lo puedo ver. ¿Sabemos cuántos conectados tenemos? Por favor. Y bueno, dice, pues mientras dice vayan que ya. Que vestí de Tigre del Norte. De Tigre del Norte. ¿Cuáles son las redes de Rania? Rania Queen en Instagram. Rania Queen. Y ya dejen de encontrarle parecido a mi Ana Julia con todos los que se les ocurre, por favor. Hagan memes. ¿Sí? Mauro, ¿quién se parece a Ana Julia? Y bueno, yo no voy a entrar en esta dinámica. Qué bueno. A la señorita Cheche, ¿a quién se parece? Porque ya todos sabemos que se parece al exmandatario Evo Morales. ¡Wow, wow! ¡Arriba Bolivia! Pues, vámonos con el siguiente duelo. Y este es el segundo duelo de la noche. ¿Y quién es nuestra primer participante, Monkey Escobedo? Ella contagia a todos a su alrededor. Ella es de Mexicali y con tanto calor dan ganas de estar loca. Con ustedes, Esmeralda Soto. ¡Woo! ¡Bravo! Venga. ¡Venga, que suban los ánimos! ¡Allá en casa! ¡Dice 3, 2, 1! ¡Sincroniza la tropa! Chase her.
Acá, vente, vente. Como di el marido a la esposa en la boda, vente. Vente, vente, vente. Vente. Toma, toma aire, toma aire. Tranquila, toma tu aire, porque sabemos que este número es de mis favoritos. De no, muy bien, es de Little Miss Sunshine. Y te salió padrísimo. La verdad, me encantó, me encantó, me encantó, me encantó, me encantó. Muy bien todo, muy bien el lip sync, muy bien todo lo que le agregaste. Sacar tu cuenta para que todo el mundo vote por ti. Me encantó. Muy bien, lo hiciste padrísimo, ¿eh? Muchas gracias. Y te entregaste, te entregaste. No, no, no. Ya, yes, gracias, gracias. Lo más increíble es que Horacio dijo, yo voy a venir a decir cosas y no ha podido decir nada cosas malo. Cosas horribles y no ha podido. No ha podido porque todos están sacando la casta. Pues qué bueno, eso me da mucho gusto. También no vengo a ser ojete nada más per se. O sea, la verdad... Es más, no soy ojete, ¿verdad? No, claro que no, pero digo que decías no. Yo les voy a decir la verdad y no hay manera no, porque sí, lo no, están haciendo bien. Increíble. En el chat comentaron, mi madre me dio la vida, pero esme las ganas de vivirla. Mauro, su opinión, por favor. Y bueno, a mí me pareció re bueno, ¿eh? Me pareció verdaderamente una interpretación brutal. Y sobre todo ahora que el señor Villaló decía que te entregaste en esta canción... Curiosamente, yo también me entregué con esa canción, pero en la parte de atrás de una combi. En la combi de la película. En la combi de la vida. En la combi de la película. Que es que acuérdate que Alan Arkin, que es el abuelo, le dice, tú no eres una princesa como todas las bailarinas. Y la ponía a bailar bien loca y cuando llega el concurso, todas las Ana mamás. Julia, una vez más, no ha visto esa película. No, tienes que verla. Tienes que verla porque es además una crítica a toda esta sociedad consumista estadounidense, así donde es. Lo que predominan ahí son los estereotipos, okay. Y una madurez, que critican esta madurez que tienen que tomar estas niñas de una manera temprana para ganar estos concursos. Y entonces el personaje que interpretó ahorita ella, uh-huh, es el que rompe con todo ese horror. Es padrísima, okay, película. Wow. Bueno, pues ya no voy a poder conducir este evento, voy a verla, me largo de aquí, gracias. Ahora sí ya puede hablar mi Esme. Ahora sí, ¿cómo vas? ¿Cómo te sentiste? Muy bien, igual con nervios, pero antes de empezar, como que realmente pude conectar. Es que soy actriz. ¡Oh, chica! Y conectaste muy bien, ¿eh? Conecté con esta energía de Olive, que realmente estaba muy feliz de hacerlo. Y pues la verdad me gustó mucho, me divertí. ¡Qué bonito! Sí. ¿Sabes qué? Eres hermosa, talentosísima, divertida. Basta, basta, basta. Porque además esta niña hace stand-up.
es actriz, es TikToker. Dobla voces. Dobla voces. Y también es joven. Y también que baila con una mana, con una habilidad que ya bailó. Sé, y yo así de qué. Yo no puedo hacer eso, yo mami. No puedo ni trapear con esas ese ritmo. Esas son clases de twerk. Esas okay. son clases. Tengo que ir, tengo que ir. Wow. Tengo que ir porque este culo no se puede desaprovechar de esta manera. Oye, no. Sí, ¿eh? La verdad okay. es que tú podrías ser, mi querida Ana Julia, la reina del twerking. Sí, podría, sí. ¿eh? Madre sí. mía, imagínate ver si ese Dios perro. Te dio, si Dios te dio abundancia, mana, compártelo. Sí, si Dios. Compártelo. Oye, ¿qué opinas de tu contrincante? Justo era la persona que no quería que me tocara porque es buenísima. De repente me enteré de que era su acto y dije, ¿puedo ir contra el chaparro? Así dije, ¿pero por cambiar? ¿Qué contra el chaparro? ¿Qué estás insinuando? No, nada, absolutamente nada. Pero, mira, la verdad, gane quien gane, yo estoy muy feliz porque yo disfruté mucho mi trabajo y sé que mi contrincante va a ser un excelente trabajo. Entonces, va a estar muy difícil. Bueno, todas han estado muy difíciles, bueno, pero esta en especial sí va a estar porque duelo de titanes. Son talentos. Duelo de yo. Ahora sí que el público que nos observa, verdaderamente hagan sus anotaciones, porque luego pasa, fíjate que es curioso, que el que está en segundo lugar en el duelo, como que les queda más fresca la impresión. Sí. En la primera parte no ocurrió, ganó la que participó primero. Pero en esta ocasión, bueno, reflexionen con lo que hizo ella. Sean y, ahora, en breve veremos al segundo participante, que es en la parte del duelo, ¿no? Sí, sí, sí. Ay, hoy estamos muy felices. Porque gracias. Además, ¿tiene una agenda la señorita? Ah, ni el presidente tiene esta agenda. No, bueno, nadie. El presidente no tiene agenda. No tiene agenda. No tiene agenda ni cubrebocas ni de nada. De chochototes, presidente, hasta su lentitud. Agenda. Pero te agradecemos muchísimo que hayas aceptado. No, me encanta. Yo, este era mi sueño, hacer algún lip sync. Dice ser lacia. Ser güera. ¡Ay, gracias! Ser güera y blanca. Dije, sí, ya gané. Estoy muy emocionada. He visto a mis compañeros ensayar y es un gran show. O sea, esto es un gran show. Yo sé. La verdad sí. es que no estamos nada arrepentidos de este, en especial este line-up. Se nos hizo muy interesante porque, como, bueno, nosotros invitamos a estandoperos la vez pasada y estuvo muy padre, pero ahora quisimos combinarlo con talentos que, bueno, darle variedad y además invitamos a más chicas porque claro. dijimos, bueno, sí, la vez pasada fueron muchos hombres. Ah, ¿en serio? Ah, mira, qué bien. Y entonces dijimos, ahora el turno a las mujeres, que también hay, pues nada más hay un hombre por ahí, el chaparro, y eso dice, pero... Claro, también está Emiliano. No, Emiliano Gama. ¡Es broma! Sí. ¡Ay, yo es broma! ¿Qué está pasando? No estoy entendiendo. Ay, bueno, el que tenga pito ya, el que no tenga. Punto, ¿verdad? ¿Qué? No, pero le quisimos dar variedad y el encaso que agarramos. Gracias, es mi Esme. Sí, Esme. Gracias. Oye, diles tus redes. Yo sé que tienes miles de seguidores, pero que de todos modos hay mucho público de Chispa la Banda que apenas estaba en una piedra que no te conocía, redes sociales. Mis redes sociales creo que me pueden encontrar en todas partes como La Esmeralda Soto. Creo, dice. Es divertido. Creo, ay, no te voy a seguir, ¿eh? Te voy a seguir. Ay, muchas gracias. Te voy a seguir. Y también, oigan, ya aprovechando que hay tanta gente que está metida en las redes sociales. Agárrate. Sí, se te está saliendo un poquito. Tú ponte bien. El calzón. Acomódate el huevo. Oye, ahí síganme a mí en todas las redes. Horacio Villalobos. Por favor. Horacito guión bajo oficial en Instagram. Porque al señor no le basta ser el primer lugar en podcast. Oye, estoy triunfando con mi podcast. Suscríbanse. Episodios y ya. Oigan, suscríbanse a Farándula 021. Eso sí, pónganse pañal porque se van a cagar de la risa. No, se los prometo, hombre. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Qué opina usted de que ya? ¿Eh? Sí, ya. ¿Qué tal, ya, DJ? Ya nos vamos a la chingada todos. Y bueno, yo quiero aprovechar para invitarles a todos a que me sigan en OnlyFans. Así pueden ver fotos de mi cableado y de mi circuito. Gracias. Wow, ya. Pues ya que vayan tomando lugar para la segunda competencia. ¡Ay, qué emoción! Mira, esto está. Vienen con producción, no, agárrense. No, está muy cañón. Es que aquí yo estoy viendo ya escenografía incluso. Claro. Oiga, además yo agradezco tanto en esta época tan pinche que nos toca vivir que ustedes, en verdad, todos ustedes, se hayan puesto las pilas y preparen algo tan bonito, tan divertido, y estamos luchando en contra de una pandemia y aquí estamos todos ofreciendo pues sí. diversión, que es lo que nos gusta hacer. Diversificándonos. Nos ha tocado, pues sí, diversificarnos. El entretenimiento nos salvará. Exactamente. De volvernos locos. Sí. Yo quiero decir algo.
Primero el hashtag, por favor. Lo que quieras. A ver, ¿cómo sincroniza vamos? Sincroniza la trompa 2. Este es tu programa, Pati. Tú puedes decir lo que gracias, tú quieras. Claro. Gracias. ¿Cómo se llama el premio Evo mayor? Evo Morales. Ah, no. Huicho Domínguez. Gracias, es que Huicho. Ya me quité mi saco porque había mucha jotería y dije, oye, necesito el de... El de pero fácilmente puede ser mago, ¿sabes? O sea, si te paso, es ahorita el de mago, si te ¿no? paso el sombrero. Sí, yo me siento como la que lo ayuda, ¿no? Sí, uy, padre. Te voy a partir a la mitad. Pero hoy la pandemia me llevó a ser un sueño de realidad. No sé si también es tuyo, pero... Oigan, niños y niñas, sincroniza la trompa 2, es tercer lugar en tendencias nacionales. ¡Su chingada madre! ¡Se los aviso, eh! ¡Eso! Estamos a nada de chingarnos al Canelo. Pongan ahí hashtag sincroniza la trompa la 2 con número. Canelo. Oigan, ahora, ¿sí que la pandemia me llevó a cumplir un sueño? Ajá. Todos se van a enterar. Estoy conduciendo un programa con Horacio Villalobos. ¡Eh! Oigan, y pues para mí, agradezco, le voy a agradecer una cosa a todo el gremio de ustedes. Fueron muy solidarios, me apoyaron muchísimo cuando hice mi streaming de Un Acto de Dios. Sí, es cierto. Bueno, ¿eh? La verdad, gracias. Vendimos un chingo de entradas, gracias. Gracias, ¿eh? Y pues yo no puedo más que retribuirles porque al final de cuentas todos somos gente de la farándula. Sí, y si no nos apoyamos entre nosotros, damas y caballeros, ¿quién? Entonces, nada, yo feliz y honrado de estar aquí con todos ustedes. Gracias, gracias, gracias. Sí, gracias. Espérate para que veas el nuevo número. A tu contrincante que Moni Escobedo va a anunciar en este momento. Ustedes la ven blanca, pero en realidad es rojilla. Quemen sus brasieres porque ahora viene la Palina. ¡Atención todos allá en casa! ¡Agarre bien su mate porque lo que viene se lo va a tirar! ¡Dice 3, 2, 1, sincroniza la tropa! Esta pregunta la formuló la señorita Risaralda Jenny Marixa Guzmán Tamayo. ¿Usted cree que la mujer es el complemento del hombre? Yo creo que el hombre se complementa al hombre. Mujer con mujer. Mujer con mujer. Mujer con mujer, mujer con mujer, mujer. Yeah, it's been a long night and the mirror's telling me to go home. But it's been a long time since I felt this good on my own.
cuento de princesas y telenovelas. Decir que somos las pasivas, que somos indefensas. No dudes en usar la fuerza para tu defensa. Grita fuerte, pon al agresivo en evidencia. Quita del camino a quien te acosa. Respóndele a quien te insulta, a quien te toca, a quien te agrede, acusa, aunque te digan loca. No defensa es necesaria o si no la cosa. No salgas a esta hora, la calle es peligrosa. No te vistas así, no, niña, no te expongas. No vayas sola, menos de noche. Camina en el sentido contrario al que van los coches. No escuches música en la vía pública. No distracciones ni llamadas telefónicas. Estoy atónita, si no andas lúcida, no puedes lucirla, te culparán. ¿Qué acaba de pasar? Las amo. Ay, wow, no, wow, no, no, wow. No, gente. ¿Qué acaba qué de hermoso. Suceder? ¿Qué acaba de suceder? ¿Es esto acaso el medio tiempo del Super Bowl? ¿Qué oye, si estuvo pasando? Mejor que el pinche. No, estuvo mejor que The Weeknd, en serio. The Weeknd. Hermosa. Bravo, hermosa. Bravo, bravo, bravo. Wow. Ahora sí que tus comentarios. A ver, te felicito muchísimo porque además lograste que tu presentación fuera una especie de statement. Statement, porque creo que todos estamos en la lucha con las mujeres, bueno, todos los que las valoramos desde toda la vida. Me encantó. Y además, cuerpazo de nervios, lo cual también te felicito porque se ve que eres una mujer disciplinada y lo vimos en tu presentación. Gracias. Muy bien, respira. Necesitamos ahorita un concentrador de oxígeno para la paliza. No, ya. Mana, estás viendo la tempestad y no te hincas, no hay oxígeno, así ya. Que mejor respírale. Te platico y mientras tomas aire, gracias. El martes, ajá, recaudamos casi 300,000 pesos, Ana y yo, okay, con mis compañeros de los podcasts para el oxigetón. Qué bueno. Y el martes empezamos con la primera donación de oxígeno para las personas bendito que lo necesiten de forma gratuita. Qué bueno. El martes les vamos a decir si usted requiere de oxígeno, cómo lo va a poder obtener sin que pague, obviamente para las personas, que no tengan recursos. Exactamente. Okay, entonces, aunque oye, y si tienen recursos, tampoco lo han encontrado, pueden pagar y ustedes se los dan. Sí. Que estaría bueno. Exacto. Para seguir con la que labor. Paguen. Pero ahora sí, mi palina, qué hermosa. ¿Cómo te sientes? Oye, más solidarias las compañeras y todos, de sí, salir con las banderas, muy bonito. Gracias, me siento muy bien, muy feliz. Ay, sí, yo gracias a todos los que están aquí, que lo hicieron posible. A mis padres. Después, pues sí, me entregué y salió algo muy chido y estoy muy feliz. Gracias por el espacio y por darnos. Oye, yo por eso yo no quería ir con, después de la palina, te dije, ¿cómo yo voy a salir después de arriba las mujeres? Y yo, oye, no, pero espérate, para que la gente reflexione, tu número también tuvo que ver a favor de las mujeres. Sí, la gente vio la película. Sí, ni madre, la que se aparte, quieras o no. No, no, la película Little Miss Sunshine es justamente un himno a favor de las mujeres. Sí, y ya que estemos paradas aquí, ya es un statement. Yo de Juanga, ay, no. Oye, no, espérate. Oye, no. Juan Gabriel fue el primer ídolo queer de México. Claro. Y tú eres la primera lesbiana queer en México. Ah, ¿qué tal? Bienvenido. Gracias. Gracias, público. Quiero anunciar. Bueno, ¿cómo lo vio DJ? No tengo palabras, señora, de verdad que vimos algo maravilloso, algo que seguramente está cimbrando a toda la América Latina. Yo la vi así y me dije en mis adentros, se va a caer. Porque con esos tacones dije, se va a caer, pero en ningún momento se cayó. No me caí. Soy muy lesbiana, pero fíjate que yo dije, tacón, me voy a entrenar en el tacón. Ya vi. Quiero avisarles que ya está la votación en su pantalla. Ay, no. Yo hubiera votado por las dos. Qué difícil. Compre otro boleto y vota por las dos. Exacto. Ándele. Esa idea, ¿eh? Ándele, muy bien. Cristina Aguilera. Oigan. Les aparece abajo un recuadro que dice votar. Entonces nada más le da clic ahí en votar y le aparecen las opciones. Y usted vota por quien quiera. Para los que no supieron cómo tú votar la vez pasada, así se hace. Oigan, Palina, ahí te amo. Gracias. Es que cuando, o sea, mi hija no, hubo ensayos que yo no supe,
Y me dijo, este duelo no te lo voy a contar. Primera, porque sabe que soy muy cinéfila y que amo esa película. Y segunda, me dijo, y con la Palina vas a llorar, me dijo. Vas a cagar para dentro. Temblaste. Sí. Y temblaste. Lo hiciste hermoso. Gracias, gracias, gracias por todo. Darnos este espacio. Gracias. Estuvo sí, cabrón, sí. Cabrón. Te quiero decir, Horacio, que Palina ha hecho una labor increíble y la hemos invitado a muchos podcasts porque ella te explica. No, son varios, hermanos, es cierto, varios. Ya salió en Pepe y Teo también y les fue increíble. Ah, ya, bueno. Porque nos explica de manera muy divertida. No es la misma. ¿Cómo es el feminismo? Ah, por eso. Hemos okay. Sí. ¿Cómo tiene que ser podcasts. El feminismo? Oye, a ver, te pido un lo favor. Sí. Explícame a mí. Yo siempre, ay, yo nunca pensé. Yo venía a jotear, todo, yo venía a jotear. Espérate, no, buenas. Te voy a contar algo. A ver. Yo vengo de una familia donde papá y mamá eran iguales. Ajá. O sea, papá universitario, no mamá universitaria. Okay. Y entonces nunca hubo diferencias en mi ajá. casa. ¿Cuántas manzanas tengo, decías? Cuando salí a trabajar, fue que me enteré que había estas grandes diferencias. Entonces, danos una mini, sí. Así rapidita, clasecita de feminismo. No, pues no, ya están, todo el mundo me habla y me dice, oye, si te echas rápido algo, habla de la mujer. ¿En habla rápido, a los 5 caracteres? Minutos rápido, háblame de la mujer. No, pues es que habla rápido del feminismo. A ver, hermana, ayúdame rápido, ¿el no, feminismo pues, se puede rápido? No se puede resumir esta lucha milenaria. Sí. Yo creo que si queremos saber, podemos hacer un trabajo individual o colectivo, cada exacto. quien en sus casitas, de realmente leer y darle el tiempo que se necesita. Gracias, hermana. Ahora, en unos segundos no le vamos a poder rendir, pero el feminismo es por y para la liberación de la mujer y no se va a caer. ¡Lo vamos a tirar! ¡Wow! Es que hasta se me enchinó la piel. ¡Claro! Pues eso es justo, creo que lo que queríamos oír. Ahí está, lo dijeron muy bien. Hermoso. Muy bien. Pero, sobre todo algo que dijeron es infórmese. Sí, porque infórmese. Nadie va a llegar a darles así la solución en la boca. Sí. Infórmese, investigue. No, así consuma contenidos diversos. Es verdad. Ahora, por ejemplo, que vienen las elecciones, infórmense por quién van a votar. Claro. Infórmense. Todo es información. Todo es información, no porque les regalen una despensa o les den un dinerito, no, infórmense sí, realmente, porque hay sí. candidatos y candidatas que puede ser lo peor. Entonces, y sobre todo, quienes estamos en esta lucha feminista, aunque yo no soy mujer, pero soy hombre, pero estoy en la lucha, infórmense, por favor, infórmense. Claro, claro. Oye, Pali, ¿cómo te sentiste con los ensayos? Ay, muy bien, la verdad es que Mariana y Brenda fueron así lo mejor del mundo y fue un trabajo colaborativo bien chido, como que yo les... piché mis ideas y es mejor y traemos esto y fue como... Y fue bien bonito hacerlo las tres, como que yo también desde el principio les dije, hoy quiero que seamos solo morras, como que eso era parte importante de mi evento, pues. Y pues nada, la comunicación siempre fue bien chida y creo que se elevó el evento muy cabrón cuando me pusieron sí, esa coreografía. Sí, como cuando llegas con el tatuador con un dibujo exacto. así medio chafa, quiero esto y te lo vuelve bien cabrón. Ajá, y dices, exacto. ¡Oh, madre! O sea, huevo. Sí, trabajo en equipo. Trabajo en equipo, exacto. Es un buen equipo. Yo lo sentí realmente como un proceso. Mariana me entendió muy bien y disfruté todo, la verdad, desde hacerlo, desde pensarlo, el vestuario. Muchas gracias, Alicia, por hacerme este vestuario. No, niñas, están muy cañonas, son súper talentosas, ¿eh? En serio. Gracias. Qué barbaridad. Y pues ya tenemos los resultados. Tenemos ya la votación. Ay, no, pero qué. Pero nos hacen el favor de pasar al escenario para recibir la noticia, chicas. Te amo, Palina, te amo mucho, de verdad, gracias siempre. Y las dos felicidades, ¿eh? En verdad. Sí, Esmeralda, estás, te odio. Te odio por hacerlo también. Todo haces bien, cállate. Hijas de la fregada. Pues ahora sí, ¿está listo mi Mauro? Para saber quién va a ganar usted. Ay, yo estoy listo para lo que usted me diga, señora. También aprovechar la oportunidad para decirle a nuestros amigos en casa que seguimos en lugar 3 en las tendencias. Venga, vamos a ver. Sigan ahí, hashtag sincroniza de trompa 2 y subamos esa tendencia. Vamos, aunque sea el segundo, por favor. No, al primero. Ojalá. Punto. Pues ahora sí, mi Moni. Como boxeadores. Las amamos mucho, gracias por aceptar y por todo lo que nos enseñan siempre, gracias. La ganadora entre Esmeralda Soto y La Palina es... La ganadora de la segunda batalla de la noche de Sincroniza la Trompa 2 es La Palina. Es que no, fue un eventazo, ¿eh? Eventazo. ¡Oh, de todas así de pie! ¡De todas qué! ¡De pestaña!
El público, bueno, los invitados no lo pueden creer. Híjole. Muy bien, felicidades, muy bien. Felicidades a ambas. Felicidades. Por rifarse, te amo. Máximo. Eres... Pali, te vemos en la final. Esme, eres una rifada, estás muy feliz. Gracias, un aplauso, por favor. ¡Guau! Wow, ¿eh? No. De los duelos más esperados y creo que no, o sea, no hubo desperdicio. ¿Viste por cuánto fue la diferencia? No vi porque se le acabó la pila a mi celular. Ah, pero tú y ahorita puedes mando ver. Traer. ¿Saben cuánta diferencia hubo en la votación, producción? Por favor, porque creo que sí quedaron muy parejitas. Espera. Y sí me gustaría saber. Entonces, estaría bueno saberlo. 56-43. 56 versus 43. ¿40 y qué? ¿44? ¿40 y qué? 43. Oye, eso estuvo apretadito, cerrado, como, apretadito como ano de adolescente. Pues muy bien, sigan con su hashtag sincroniza la trompa Dross. Dross. Sincroniza la trompa Dross. Tienes que sincronizar la trompa. El livestream más suspenso del mundo. Exactamente. Dross. Y vamos, si mandamos a corte, por favor, mi queridísimo Mauro. Claro que sí, señora. Claro que sí, señorita. Claro que sí, señor. Vamos a ir a un corte aquí en esta gala, esta magna gala que se llama Sincronizar la Trampa 2. Quiero mencionar algunas tendencias que están abajo de nosotros, si me lo permite, señora. Por favor, señor, por favor. Ya le ganamos a tendencias como la tendencia... La tendencia turco, y yo no sé francamente quién sea, pero hasta allá, hasta Turquía, ¡tómala! El que compitió con el Canelo. Y ya le ganamos a tendencias como Pachuca. Pachuca ya no está en tendencia. Ya le ganamos nosotros, así que a todos los que nos ven en Pachuca, ¡chúpenla! Y ahora sí, vamos a un corte, damas y caballeros, y volvemos con este sueño que se llama Sincronizar la Trampa. ¡No! Estoy emocionado. Va a suceder. No, pues yo creo que me voy a hacer un mechón acá, ¿no? Como el que solía tener cuando era joven. Porque te vas a sentir diferente después de cambiar tu look. Por supuesto. Volviendo a mis raíces. Desde febrero yo creo que no acudo a un salón de belleza. Y qué dicha poder tener esta oportunidad una vez más. La verdad es que no había cuidado mi look prácticamente el 80% de este año y se siente bonito. Oye, gracias, ¿eh? Gracias, qué bueno. Como, pues sí es un look, es como... ¿Tú sí habías cuidado tu look, lo que va de este año? Claro, mira. Eso sí, no se nota. No, pues mira, gracias. Ahora sí que hablando de chistes puestos, ¿no? Así de... Pues lo mismo, pero tú. Bueno, pongan en los comentarios cuál les dio más risa, ¿no? En este momento estamos, bueno, están ellos decolorando esta parte de la cabellera para que ya el tinte 100% biodegradable y vegano de Arctic Fox pueda hacer su magia. Y como que tiene cierto valor nostálgico porque me acuerdo un poco de cuando mi mamá me mandaba sincronizadas a la primaria, así como en... Pareces como magneto, pero su poder es solamente en su frente y es nada más pegar pedazos de aluminio a su frente. Es de esa forma, parece magneto. Yo creo que se lo cortamos, ¿no? Ese... O sea, va a ser irónico. ¿A ti te dio risa? Va a ser irónico. Omar, si vuelves a decir que no te da risa uno de mis chistes, vas a conocerme de verdad, porque tú y yo nos conocemos como cuates. Estoy absorbiendo los poderes de Magneto. En nuestra larga relación laboral van a haber cosas que yo haga que te van a gustar, pero te aseguro que van a haber otras cosas que igual no te van a gustar. Estoy absorbiendo los poderes de Magneto. Obviamente soy Zeus, el villano menos celebrado de Batman. Claro, papá, sale de la serie animada, cuenta. Fíjate que así, curiosamente, no sé por qué con aluminio en la cabeza te ves menos conspiranoico. Sí, como que yo solo creo que las ondas vienen de los lados, no creo que vengan de arriba. Claro. Arctic Fox recomienda no usar acondicionador antes. ¿Tienes acondicionador en tu casa? Creo que mi ex dejó a unos ahí y no los he tirado porque traen recuerdos. ¿Tienes una ex?
Hola, ¿cómo están? Y aquí Juan Carlos Escalante, el comediante de Short Mojado. Como pueden ver, me están aplicando el tinte Arctic Fox, la variedad Virgin Pink. Fran y yo escogimos este tinte para celebrar, conmemorar más bien, porque el mes de octubre es el mes de concientización del cáncer de mama y su tratamiento y su detección. Y al mismo tiempo, pues nos damos un cambio de look. La verdad, he disfrutado mucho este día. Toqué un poco tu short, perdón, ahorita, bueno. Toqué, cuando moví mi mano, toqué tu muslo un poco. Lo siento, el güero está grabando esto. Hemos pasado una tarde en el salón de belleza, lo cual es deli. ¿Parece un tamal? Es el color de la hoja del maíz. Bueno, es que todavía no tiene el vibrante color Virgin Pink de Arctic Fox. 100% biodegradable. Claro. Vegano, libre de crueldad animal, claro. Y elaborados en la Unión Americana. No maltrata el cabello. De venta en Sally y Amazon. A mí me encanta ir a Sally. Yo nunca me he teñido así el pelo. Estoy muy contento. Creo que se ve chido. Y Fran está a punto también de concientizar a algunas personas acerca del cáncer de mama. ¿Cómo te sientes respecto a eso? Bueno, queríamos cambiar de look. Y sobre todo queríamos cambiar de look pues con una causa, ¿no? Y escogimos esta porque pues tenemos muchos colegas que se han visto involucrados en esta situación. Y sobre todo que pues ya era hora, ¿no? De cambiar de look. Ahorita lo que está de moda es regresar al pasado porque el futuro es muy incierto y causa miedo. Entonces, Fran va a regresar a su look del pasado. 2016, mi primer álbum. Imagínate. Lo chido de estos tintes es que no tienen peróxido, no tienen alcohol, prácticamente no tienen químicos extraños que puedan maltratar tu pelo. Lo único extraño vas a ser tú, bro, o sister, o persona. No binaria, ¿no? No binaria. Gente no binario. Que aquí logramos, bueno, no nosotros, ¿no? Pero los profesionales de la belleza lograron dos tonos con un solo tinte, ¿no? Como estamos viendo aquí la cabeza de Juan Carlos Calante. Sí, yo lo diluimos un poquito para que pues no fuera el mismo color que somos, Puebla, o sea... Cada quien tiene su propia identidad, individualidad. Conmemorar y concientizar, cómo no, hay que llevar para la bandera alzar, de proteger y cuidar, llevar la situación para detectar, debes hacerlo, no debes parar, no debes parar, no debes parar. Pues aquí lo tienen, chavos. Se logró, se logró. Nos pintamos el pelo y se ve bastante chido. La verdad es que sí, ¿eh? Ya no pareces Alex Sintek. ¿Cómo se llama Alex Sintek después de semanas de secuestro? Por fin tengo una personalidad. Soy un tipo propositivo. Claro, claro. O sea, la gente en el super me ve y dice, este cuate tiene ideas. Antes decían, ¡ay, que se aleje el señor! Y hoy dicen, ¡ah, oh, es artista! Entonces, mira, gracias a Arctic Fox por compartirnos esta experiencia. Claro. Ahora sí que ya saben cómo se arma, es muy facilito. La gente de la colonia nos está observando. Por supuesto, y en cuestión de menos de 2 horas, cambiamos de look por completo gracias a Arctic Fox. Nos dicen cuántos... Aquí en Sincron. Oye, estoy realmente preocupada porque estaba leyendo comentarios que el número de Esmeraldas a otros les gustó también mucho y todo. Y de verdad ya me mandaron preguntar que si iba a haber repechaje. No sabemos, es algo que tenemos que platicar, Pati y yo, fuera de este corte, porque a mí se me olvidó decirle algo en este que acaba de pasar. Gracias. Ah, perfecto. Entonces, al rato les decimos, es que la vez pasada quedaron muy cerrados 2 competidores y hicimos un 1/5 finalista. Ah, eso me parece muy bien porque así se le da más oportunidad a la gente. Exactamente. Muy bien. ¿Cómo te estás sintiendo? Me estoy sintiendo feliz porque además me apapachan, se han portado encantadores. Esto es como un cuarto oscuro, está padrísimo. Nada más que sin lo bueno del cuarto oscuro. Digo, no hablo de que no estén bien las actuaciones, sino hablo de otras cosas. Pero estoy feliz de ser parte de esto, de poder
compartir algo de, y de mi poder voz. Venir a hacer este programa, esta bodega. Todo bien. Esta bodega está sensacional. Y muero por ver al siguiente duelo. Sí, vamos a presentar, ya se están preparando. Es el mini duelo, sigue el mini duelo, ¿no? Es el mini duelo que además. ¿Por qué es mini duelo? Perdón, porque mi pregunta. Porque son chiquitos. Los competidores son chaparrines. De hecho, son los Rulop y la familia, una pequeña gran familia. Ok, perfecto. Déjame decirte que ellos vienen a poner, bueno, más uno de ellos viene a ponerle el toque de humor, porque eso también es de comedia. Claro. Porque no todos tienen como las mismas habilidades, entonces el participante que... Ya le dijeron que tiene características especiales. Así te decía, tiene así. No todos tienen las mismas capacidades, pero lo estás haciendo muy bien, mi amor. Exacto. Es participante con capacidades diferentes. No, también va a haber toque de humor, eso es claro. Chido. Ay, claro. Además, haz de cuenta, si no tienes la cualidad de poder bailar, por exacto. ejemplo, puedes aprovechar tus dotes de comedia para hacer otras cosas y quizás hasta puedes ganar, ¿eh? Ojo. Exactamente, ojo. Exactamente. Entonces, pues bueno, ustedes ya van a ver el siguiente duelo que va a estar muy bueno. Gracias a la gente que se conectó. Ahorita nos van a decir cuántas personas tenemos conectadas. Hasta antes de que empezáramos ya llevábamos, ¿digo o no digo? Sí, no di. Llevábamos ya casi 2,500 boletos. Muy bien. Ya salió lo de la producción. Ya salió lo de la producción. Gente. No debemos nada. Ya no debemos nada. Entonces, muchas gracias a todos. Y y bueno, compren su Arctic Fox, que ya. Pinche, el super show está genial. Lo estoy haciendo muy cabrón, ¿eh? Para vender Arctic Fox. Ya les van a dar más dinero que nosotros. Estoy harta. Estoy oye, harta pero de que ya todos se apoderaron de nuestro live. Sí, sí, sí. ¿Con qué derecho? Dijeron, no, vamos a meter aquí estos clips tantito aquí que se van a escapar aquí esto y pues... Sí, o sea, ya nada más falta que Juan Carlos Escalante venga y se desnude, ¿verdad? ¿Usted conoce a Juan Carlos completo. Escalante? Y tengo un poco más o menos aquí en la mente quién es. Creo que he visto su culo, creo que eso sí lo he visto. Eso sí, es muy conocido en todo México, Juan Carlos Escalante. El siguiente participante es la cuota de género. Dijimos, vamos a tener que hacer un show diverso, también tenemos que invitar heterosexuales. Entonces, pues, estamos cubriendo la cuota. Es bueno, cuota de género, me encanta. Espero que además, no nos cancelen. Heterosexuales de la tercera edad. Muy bien. Era puro chavito, dijimos, necesitamos no, el aporte, el aporte señoril. Claro, sí, claro. Sobre todo aprovechando que está recién vacunado. Oye, sí es cierto, hasta agarraste prueba COVID, ¿para qué? Si ya te vacunaron. Mi Moni, estamos en tu voz, no en tus manos. En tus manos. Para que presentes la siguiente batalla, y bueno, al siguiente competidor de la tercera batalla de esta noche aquí en Sincroniza la Trompa. Vamos con ella. Nuestro siguiente participante es conocido por hacer mucho contenido y nada de ejercicio. Con ustedes, el Chaparro Salazar. ¡Iu! Venga. Para el siguiente número se habló de humor y este competidor trae el toque. Dice 3, 2, 1, sincroniza la trompa. Te miré, estabas tan bonita, tan sensual. Te imaginé ajena y me hizo mal. Ay, ay, amor. Ay, ay, qué dolor. Qué tarde comprendí, contigo tenía todo y lo perdí. Te miré con tu melena al viento y tu mirar, el ras de tu escote, tu lunar. ¡Ay, ay, amor! ¡Ay, ay, qué dolor! Hoy muero de pensar que no voy a ser yo el que vas a amar. Estos celos me hacen daño, me enloquecen. Jamás aprenderé a vivir sin ti. Lo peor es que muy tarde comprendí, sí, sí. Contigo
tenía todo y lo perdí. Contigo tenía todo y lo perdí. Estamos en lugar prohibido, en busca de experimentar, donde se hace el pecado del amor y el tiempo no se hace esperar. Te miro y me miras, amor. Te pregunto qué piensas y me dices en ti y en mí. Veo que te sueltas el pelo mirándote al espejo, mirándote a los ojos. Una mirada entregada, un tiempo sin tiempo, de un semblante hermoso. Y me dices, he pensado mucho en ti, te he soñado tanto aquí, que no imaginé que iba a ser así la entrega de mi amor hacia ti. Estamos en lugar prohibido, en busca de experimentar, donde se hace el pecado del amor y el tiempo no se hace esperar. Te miro y me miras, amor. Te pregunto qué piensas y me dices en ti y en mí. Veo que te sueltas el pelo mirándote al espejo, mirándote a los ojos. Una mirada entregada, un tiempo sin tiempo, de un semblante hermoso. Y me dices, he pensado mucho en ti, te he soñado tanto aquí, que no imaginé que iba a ser así la entrega de mi amor hacia ti. Perdí. ¡Chaparro, por favor! De este lado. Antes de que des tu crítica. Okay. Ya le duele el dolor de caballo. ¿Qué está pasando ahí? Quiero decirte que el chaparrito... A mí me da el dolor de pony. El dolor de pony. Chiquito. Él es de Iztapalapa. Muy bien. Entonces sacó, ahorita sacó todo. Mira, sacó que la mona. La mona. Que la cumbia. La marihuana fue afuera. El chupe. Sí, de ah, todo. Tú fuiste, ¿no? El que nos viniste a dejar aquí tu sí. La borregueada, te decía. Es mi perfume. ¿Cómo lo viste ver así tú? A ver, se te olvidó sincronizar la trompa en varias ocasiones. Chaparro, qué. Y el, no, mira, te paso la sincronización de los pasos. Porque ahí muy listo, tú como que hacías como que bailabas todo. Bien, me gustó la protesta social, porque tuvo su protesta social en contra del machismo tóxico de ya saben quién, ¿no? Eso me gustó muchísimo. Pero hubo una parte en la cual el numerito se te cayó porque ya no sincronizaste la trompa y entonces estabas más preocupado por la coreografía que por sincronizar la trompa. Perdón que te lo diga. ¿Estoy de acuerdo o no? Sí. Sí. Estoy completamente de acuerdo. Sí, entonces, la verdad es que a final de cuentas fueron 2 meses muy arduos de ensayo que culminaron en esto. Ok. A veces pasa, ¿no? Que el nervio te come de repente. Claro. Fíjate que... Hubo un momento que una luz como que no prendió a tiempo. Y fue ya. Te entendemos. Sí. Además, me encanta porque...
estamos sacando a los comediantes de su zona de confort. Claro. Sí. Entonces, sí, se sentiste, pero no te puedo. ¿No te pasa que, o sea, yo conozco a Chaparro, pues desde hace muchos años en el stand-up, con barba siempre. Y ahorita que lo volteo a ver así con sus chinos y con su bigote, como que sí, se ve como mi tío, el que le pega a mi tía, ¿no? Se ve como, híjole, tío, ahorita ya no me voy a sentar junto a usted porque va a empezar a emborracharse. Yo dije, pero vete para acá, sobrina. Venga, ya. Ahí se siempre. Yo dije, ya empezaron los 15 años de Ana Julia. ¿A poco se adelantó? ¿Cómo lo vio Mauro? Y bueno, yo conociendo la trayectoria del Chaparro, la verdad es que me encantó. Se nota claramente la preparación. Se ve que le imprimió mucho tiempo, sobre todo a rasurarse, ¿verdad? Y me gustó mucho esta rendición a Vicente Fernández. Un poco como la versión Funko de, a lo mejor. Me encantó, de verdad. La versión deshidratada. Oye, Chapis, yo sí tengo una queja. No me agarraste la chichi como dice. Es que no la encontré, Pati. Pues no, fue el cáncer. Es el cáncer que te la ganó. Se me metió la mano ahí bien gacho. Salía ella por aquí abajo, por aquí. Y luego me pone ahí con Mariana. Qué enfermo. Pues era una fantasía que tenía. Además de que me regañara aquí el maestro Horacio, también quería... No, no es regaño, es regaño. Estamos aquí haciendo una crítica constructiva. Dos sueños cumplidos. No, la neta sí te pasaste. Te faltó el lipsing. Porque estuviste muy cajeta, güey. Te voy a decir una cosa. Se me fue el pedo, Patricia. Soy drogadicto. Hay cosas que no... O sea, ay, lo amo. Ni cómo, o sea, debatirle, es verdad. Pero mira, ¿quieres lograr ganar? Te voy a platicar. Ahorita suelta el típico discurso de yo el premio de Sincroniza la Trompa 2 lo iba a ocupar para entrar a una clínica de detox. Entonces, si ustedes no votan por mí y yo no gano los 20 mil pesos, me voy a seguir drogando. Entonces, apoyen el sueño, ¿no?, de mi mamá, que es que deje las drogas. Sí, que no entres en la granja, ¿no? Sí. Ok. Sí. Ma. Me urgía mucho ver este número. Porque de verdad yo sabía que le iba a costar mucho trabajo al Chaparrito. Por eso le invité. Dije, quiero verlo así. Pero muy seguro en el escenario con sus chistes. Dije, a ver, cabrón. Sí, estoy fuera de mi zona de confort, pero es porque me aprieta la camisa. Entonces, y, oye, pero... ¿no? Porque no quiero hacer lonja cuando me encoja así poquito. Se quitó la barba y le salió el cachete. Pero lo que sí es que sí se parecía a Vicente Fernández. Sí, eso sí, hay que reconocerlo. Bueno, ya quisiera Vicente Fernández estar así. Lo han visto recientemente, ¿no? Sí. Ay, bueno. Ya parece Java de Hot, ¿no? Sí. Pero pero tú, se sigue pintando tú la versión, su pelito. Tú eres la versión de Vicente Fernández cuando hizo el Día del Albañil. Hay una película claro, de Día del Albañil. El Día del Albañil, es cierto. Con Vicente Fernández, que hacía cine. Estaba muy... Bueno, él hizo muchas películas. Era joven, hizo muchas ¿sí, películas. Sí, por lo menos soy igual. El Arracadas, güey. El Arracadas. A mí me decía que me parecía Chente en la época de las Arracadas. ¿Sí? ¿Ya ves? Sí, wow. Ahorita te pareces a Chente en la época de las Arracadas. Me parezco a Chente Junior, pero con todos los dedos. ¿Quién sigue? ¿Quién? Ah, caray. Bueno. Ah, caray. ¿Quién sigue? Bueno, claramente, señorita. ¿Qué? Y podemos ver en la obra del Chaparro un homenaje a todo México, ¿eh? Porque vemos que tiene el bigote de Chente y el pelo de Hugo Sánchez cuando era dentista. Háganle, cámara, háganle un close-up a mi la querido testa, Chaparro para que ahí están los cinco pichichis. Ahora sí que puedo ir agarrando pichichis, ¿no? Como Vicente. Ah, Chapis, me encanta que estés aquí. Sabes que te amo. No, mira, muchas amo gracias. Mucho muchas gracias por venir a jugar. Por venir a jugar. Madre, es que lo que yo le decía, pues estaba muy preocupado. Le dije, güey, esto es divertirse y que la gente se divierta. Es un juego. Y creo que la gente lo está pasando muy bien. DJ, ¿qué tendencia somos, por favor? Ya pasamos del número 3. Después de esto, yo creo que ya la 1. ¿Ya somos 1? No, somos 2. Déjeme ver qué tendencia somos en Twitter. Porque lo agarramos fuera de base. Creo que queda clara la tendencia sexual del plató, pero vamos a ver cuál es la tendencia. Que no vaya a ser Pío López Obrador una mamada. No. Descansen, es sábado, güey, no sean así. Estamos en tercer lugar de tendencia, señores. Venga, chavos. Oye, seguimos. No me salió así segundo. Que cuídate mucho, J Balvin, porque vamos por ti. Sí, vamos por J Balvin y por Canelo, que son 1 y 2, respectivamente. Actualiza.
Sincroniza la trompa. Dice, a ver. El celular de Pati dice que somos tendencia número 2. Es que yo creo no que sabemos. En algún momento subimos a la tendencia 2. Sí, puede ser. Y bajamos, pero regresamos ¿no? a la tendencia 3. No, mana. No, digo que el mío no. Sincroniza o sea, tu, ahora sí que, pero tu sincroniza celular. Sincroniza tu celular. Bueno, en el mío somos el 2 y en mi corazón el 1. Eso, muy bien. Y en mi imaginación el 1. Muy bien, muy bien. Chapis, bueno, ¿así se siente cubrir la cuota en un show? Es raro, fíjate, sí, sí. Es raro estar del otro lado donde... de la moneda. Donde te discriminan a ti ahora por... Exacto. No saber bailar. Pero espérate, no, a ver, no mames, no. ¿Tú te sientes discriminado por ser... de no, los pocos nada. Heterosexuales en este lugar? No, no, para nada. Está para bien. Nada. A los heterosexuales les va muy bien en los lugares gays o gay friendly. A mí sí me ha ido bien. ¿Ya ves? Gracias a Dios, decías. Qué mal que no tenga esos gustos, pero que me ha ido sí, bueno, bien, pero ¿por qué era valet parking? Hay que decirlo también. Dejan buenas propinas, decía. Sí, son dadivosos. Vámonos ahora sí a ver el segundo número a tu contrincantito. No, no tiene nada que hacer contra mí ese. A ver, ¿con qué? Uy, no manches, no, mi ya querida. Nada más de ver lo que estoy viendo ahí, ya te chingó. Nada más de ver eso, ya te chingó. ¿Con no, qué no poco te conformas, Horacio? vamos a ver. Venga, Bonnie. El siguiente comediante le hace honor a su estatura con su voz. Es toda una fantasía de Fantasías Miguel. Con ustedes, Raulito Jiménez. De Fantasías Miguel. Vamos a transportarnos, damas y caballeros, a un mundo de ensueño. Dice 3, 2, 1, sincroniza la trompa. Son perfectos y a mí me enloquecen. Es olor, su calor, que desatan mi pasión. Como quisiera amarrarlos a mí, darles té de calzón. Siento amor por Mario Bautista. Este güey es tan papi, yo soy su baby girl, me pone bien nasty. Es mi media naranja, mi oasis, luego vemos con los paparazzi. Amo su nombre, sus gafas fancy, Gucci, Bershka y Versace. I'm in love, I'm in love, I'm in love. Enrique Peña Nieto, quisiera ser su infrastructure. Pero dicen que está bien tonto, bien tonto. Ponme Casa Blanca, aunque sea un fraude. Tú y yo siempre juntos, ya sé que no aplauden. I'm in love, I'm in love, I'm in love. Alex Pater es mi rayo de luz, mi cómplice al rescate. Y ese cuerpo, uff, quiero parirle triates. Es mi oscuro deseo, quiero un beso ya de cuates. Quiero que se queden muy cerquita. Les haré una canción para que me den su amor. A ver si tenemos una cita. Yo llevaré el condón, dame amor. Tarzán de Disney es tan salvaje, casi no se sabe comportar. Pero en la cama eso sí lo sabe aprovechar. Ya sé que no quiere comer con cubiertos. Es hijo de una, les barata el campamento. I'm in love, I'm in love, I'm in love. Aarón Díaz, él no actúa ni tampoco canta. Pero que me llene la garganta. No quiso Sherlyn ni Kate. Lo amo, pero él no es gay. I'm in love, I'm in love, I'm in love. Luisito Comunica, él es mi rey palomo. Y lo único que pienso es montar su lomo. Así con sus chinitos yo sí me lo como. Que me lleve por el mundo porque soy su novio. Además estoy dispuesto a compartir el trono con su pillo telefónica y a medio tono. I'm in love, I'm in love, I'm in love. Ya sé dónde viven todos ellos. Dice que no está bien que los busque por doquier. Quiero depilarles ya sus vellos y hacerme un cojín para poder dormir bien. Para acá, baby. Ya tápate tu pezón, hijo. ¿Es programa familiar? Es programa para niños.
Wow. Pensé que ibas a decir el programa panista. Panista, no, ¿qué pasó? No, es todo menos panista. Es todo menos panista este programa. Tus comentarios, mi queridísimo. Te quiero felicitar porque lo hiciste muy bien. Muy bien. El vestuario, el lip-sync y la canción fueron geniales. Demuestra que tienes talento y otra cosa. Si no ganas, por lo menos uno de los chichifos te llevas, no te preocupes. Yo escribí la canción y está inspirada como en celebridades que me han gustado a lo largo de mi vida. Como Tarzán de Disney, Peña Nieto. Oye, señora. Pero Luisito Comunica. Luisito Comunica, no manches. ¿Tú sabes cuánto gana Luisito Comunica? Bueno, ay, pero no seas interesada, opinión. No seas interesada. Sí, bueno, pero no te gusta Carlos Slim, o sea. Exacto. Ya está mayor. Por eso. Oye, ¿se curó de COVID? Sí. Ay, y en el hospital de nutrición, ¿eh? Lo cual es habla bien de ella. Rico para morirse de COVID. Está cañón. Oye, Raulito, qué va, qué bonito. Qué homosexualidad, pero está padre, como también abrazar como tu lado súper gay y hacer de eso pues algo poderoso, ¿no? Pero además creo que de verdad este duelo le vino a poner la comedia. Sí, era lo que decíamos. Pues o sea, este duelo le vino a poner comedia. O sea, muy divertido lo que hiciste, muy divertido lo que hizo el chaparro con sus recursos. Estuvo y está bien cagado como valí, verga. No se sabe, amigo. ¿Quién sabe? El público al final tiene. Ya está abierta la votación, gente. Ya está abierta la votación en este momento. Pleca, vote. Votar, usted se vote, o sea, piensen su voto, gente. No sean como usualmente sean lo hacen. Objetivos. Como lo hacen usualmente en la vida, chingada madre. Piensen su voto, chingas. Si paso a la final, la neta, sí, están cagándolo un chingo. Ya dice, si paso a la final, ahora sí le voy a echar ganas. Si paso a la final, me cuero, pero no mames. O sea, mira cómo lo hizo Raúl. No, Raúl, te rifaste. Y la canción, ¿tú la escribiste además? Sí, yo la escribí y la compuso un hombre que se llama Eduardo Soto, que es compositor de canciones de novela y así, entonces. Wow, me dijo, oye, tengo esta idea y me dijo, pues la hacemos. Sí, es como, así te decía, es como tipo este patito, ¿no? Este patito feo sí. La canción. Quiero un mundo de caramelo. Pues se trata de eso, aunque tiene su parte ahí medio vulgar del Aarón Díaz, que no actúa ni tampoco canta, pero que me llene la garganta. Sí, ¿no? Porque y lo todos del queremos cojín, esto. El de pelos, sí, ¿no? El cojín de vello púbico, sí, claro. Muy hermoso. Muy bien, qué hermoso. Muy bien, qué hermoso. Decías. Muy bien, qué hermosas imágenes estuvieron en mi mente. Exactamente. Durante la canción. Yo llevo nuevas fotos para mi archivo de jalármela. Cuando de repente te pones así traviesón, que dices, a ver, vamos con qué. Vamos a intentar algo nuevo. Raulito vestido. Algo nuevo. Raulito vestido de. De lo que sea, de lo que sea, ya. El alebrije más homosexual que he visto en mi vida. Oye, tú, es que Raulito ya había estado en la temporada pasada, pero no había concursado. Y ya dijimos, ¿cómo no lo metimos al concurso? Si es bastante talentoso. La por eso hicimos sí. Una temporada 2. ¿Cómo te sentiste? Bien, siento que la inspectorcita, es que la vez pasada dice a la inspectorcita, fue como una probadita, ¿no? Como algo, pues ahí sencillito. Merecías concursar. Merecía concursar, qué bueno que me dieron la oportunidad, amigas. Y de hecho creo que somos los únicos que, o sea, hay varios stand-uperos, pero los que vivimos del stand-up, nomás tú y yo, ¿no? Aquí. Pensé que ibas a decir, somos los únicos heterosexuales, te iba a decir, no. No, o sea, de los concursantes creo que sí, solo sí, los únicos stand-uperos, ¿no? Stand-uperos, sí. Sí, o sea, que se dedican específicamente al stand-up, porque Esmeralda sí hace stand-up, bueno, la es actriz. No, ay, Emiliano. Claro, pero Emiliano es más escritor de, ¿no? Como así, pero decías, pero Emiliano no es bueno. Pero Emiliano no es tan bueno, así ya todo mal. No, sí, escritor y aparte tiene especial en Comedy Central. Y es bailarín. Es bailarín, sí. Entonces ahorita su show. ¿Cómo vio usted a Raulito, señor? No, de verdad, muy grande, muy, digo, muy bueno, de verdad, me encantó. Y verdaderamente algo que creo que no habíamos visto en esta gala, señora, señorita. También el vestuario, vale la pena mencionar el vestuario, es impresionante, tiene un valor nostálgico ahí. Me recuerda a la colcha de mi abuela un poco, y digo, qué tiempos, de verdad. Sí, es como Fantasías Miguel andante, ¿eh? Dijo sí. Colcha, ¿verdad? Colcha. ¡Conche tu madre lo que! ¡Qué grosero! Segundo, ¿ves? Me están mandando. Segundo lugar, seguimos segundo, en tendencia. Segundo, seguimos en tendencia. Algunos nos aparecen segundo y creo que otros en tercero. No, sé no a ver, vamos a representar. Usted siga tuiteando ahí, hashtag sin golesa de trompa 2 y pues ya. Para subir. Que faltaba encuerar a los bailarines. Faltaba encuerar a los bailarines sí, cierto, y que la gente ¿más? Dijera, voy, sí.
Sí, porque casi siempre Mariana y Brenda son las que andan muy encueradas, pero ellos casi nunca. Ellos casi no. Sí, sí. No, y ahorita ya se encueró, pues, se vio Mariana piel. Y su página de... Ah, perdón. Ah, no, claro, que por cierto, suscríbase al OnlyFans. Suscríbase a la página de Mariana y Brenda, no es... que cada quien tiene la propia, ahí ya pero sabe. No, no es OnlyFans, ¿no? No. Ese, no. Es, ah, ese sí siguen a Gon Curiel. No, la de ellas es sigan el OnlyFans de Gon Curiel. Se llama Miau. A Mariana y a Brenda las pueden ver en Miau. Ahí están. ¿Ya usted ya compró Miau, señor? Ahí están Marianita y Brenda. Es como un OnlyFans, pero es Miau. Ah, yo creí que usted está hablando. Yo creí que estaba hablando de falopa. ¿No venden por acá falopa? No, 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 mi ese. Sí, eso debe ser nuevo, ¿eh? ¿Cómo te pondrá? No, yo le estaba diciendo de las bailarinas. Ya tienen su página. Sitio se llama Miau. Muy bonito sitio, muy bonitas fotos. Y ahí las puede ver. Claro que sí, aquí buscar en este miau. Momento. ¿No debería de llamarse Guau? Guau, exacto, no como Miau. Oigan, creo que ya está el veredicto porque vi las piernas fabulosas de la Moni. De la Moni que se levantaron. Pasen, chicos. Y es que ¿ya? No es al que centro yo de la vino abajo el monitor. ¿Qué irá a pasar? Sí, es que yo no alcanzaba a ver. No, ya la vi, que está lista. Por favor, pasen a. ¡Lleven sus set. Micros! Lleven sus. Ajálense el uno, micro. Uno nomás, se lo comparten. Uno y se lo comparten. Ya se hicieron su prueba COVID, te decía. Con uno se lo comparten, exactamente. Ay, ahí está. Bueno, yo te digo, aprecio mucho porque Chaparro, yo sé que le iba a costar trabajo. Pues sí, pero aquí yo creo. Vamos a ver por quién votó la gente. Aparte, ¿no? Hay variedad, o sea, que se vea diferente todos los shows. Exactamente. ¿Ya están listos, amigas? Así. Estamos listos, Pati. Muy bien, muy bien. ¡Venga, mi Moni Escobedo! El ganador de este reto es el chaparrito de Raúl Jiménez. Se cagó poquito. ¡Uy, casi! Ya le iba a reclamar a la gente. Hubiera ido. Y bueno, aquí por un momento. Yo quiero dar las gracias a mi mamá y a... ¿Qué? ¿Quién? ¿Qué? Ganamos los dos. Es este, un premio compartido porque yo sé que te esforzaste mucho. Y te lo quiero dedicar a ti. Muchas gracias. Y gracias, Pati, por darme la oportunidad de quitarme la barba. Y ya. Gracias, Chapista. Vamos mucho. Oye, qué susto, ¿no? Dijiste, chino, ¿ahora qué voy a montar? Dije, ay, güey, no, lo hice bien chingón. Muchas gracias, chicos. Gracias. Bravo. Y vamos, mi querido DJ, si mandamos a un corte, por favor, para presentar la siguiente y última batalla de esta noche. ¿Qué? Ya la última. Ay, qué rápido. Ya es la última. ¡Usted lo sabe! ¡Usted sabe lo que viene a continuación! ¡Se viene la última batalla de esta noche! ¡Una noche gallarda! ¡Una noche grande! ¡Una noche buena! ¡Pero en febrero volvemos con más! ¡En eso que se llama Sincroniza la Trompa! ¡Bravo! 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 Se me rompió todo el vestido. Estoy emocionado. Va a suceder. No, pues yo creo que me voy a hacer un mechón acá, ¿no? Como el que solía tener cuando era joven. Porque te vas a sentir diferente después de cambiar tu look. Por supuesto. Volviendo a mis raíces. Estoy listo para una situación. Casi no me he teñido el pelo, pero estoy emocionado. Va a suceder. No, pues yo creo que me voy a hacer un mechón acá, ¿no? Como el que solía tener cuando era joven. Porque te vas a sentir diferente después de cambiar tu look. Por supuesto. Volviendo a mis raíces. Desde febrero yo creo que no acudo a un salón de belleza. Y qué dicha poder tener esta oportunidad una vez más. La verdad es que no había cuidado mi look prácticamente el 80% de este año y se siente bonito. Oye, gracias, ¿eh? Gracias. ¿Qué más? Como, pues sí es un look, es como... ¿Tú sí habías cuidado tu look, lo que va de este año? Claro, mira. Sí, no se nota. No, pues mira, gracias. Ahora sí que hablando de chistes puestos, ¿no? Así de... Pues lo mismo, pero tú. Bueno, pongan en los comentarios cuál les dio más risa, ¿no? En este momento estamos, bueno, están ellos decolorando esta parte de la cabellera para que ya el tinte 100% biodegradable y vegano de Arctic Fox pueda hacer su magia.
y como que tiene cierto valor nostálgico porque me acuerdo un poco de cuando mi mamá me mandaba sincronizadas a la primaria, así como el papel de aluminio. Pareces como Magneto, pero su poder es solamente en su frente y es nada más pegar pedazos de aluminio a su frente. Es de esa forma, pareces Magneto. Yo creo que se lo cortamos, ¿no? Ese... O sea, va a ser ¿te dio risa? ¿A ti te dio risa? Va a ser irónico. Omar, si vuelves a decir que no te da risa uno de mis chistes, vas a conocerme de verdad, porque tú y yo nos conocemos como cuates. Estoy absorbiendo los poderes de Magneto. En nuestra larga relación laboral van a haber cosas que yo haga que te van a gustar, pero te aseguro que van a haber otras cosas que igual no te van a gustar. Estoy absorbiendo los poderes de Magneto. Obviamente soy Zeus, el villano menos celebrado de Batman. ¡Wow! ¿Deep cuts? Claro, papá. Sale la serie animada, cuenta. Fíjate que así, curiosamente, no sé por qué con aluminio en la cabeza te ves menos conspiranoico. Sí, como que yo solo creo que las ondas vienen de los lados, no creo que vengan de arriba. Claro. Artifox recomienda no usar acondicionador antes. ¿Tienes acondicionador en tu casa? Creo que mi ex dejó a unos ahí y no los he tirado porque traen recuerdos. ¿Tienes una ex? Hola, ¿cómo están? Y aquí Juan Carlos Escalante, el comediante de Short Mojado. Como pueden ver, me están aplicando el tinte Arctic Fox, la variedad Virgin Pink. Fran y yo escogimos este tinte para celebrar, conmemorar más bien, porque el mes de octubre es el mes de concientización del cáncer de mama y su tratamiento y su detección. Y al mismo tiempo, pues nos damos un cambio de look. La verdad, he disfrutado mucho este día. Toqué un poco tu short, perdón. Ahorita, bueno, toqué, cuando moví mi mano, toqué tu muslo un poco. Lo siento, el güero está grabando esto. Hemos pasado una tarde en el salón de belleza, lo cual es deli. ¿Parece un tamal? Es el color de la hoja del maíz. Bueno, es que todavía no tiene el vibrante color Virgin Pink de Arctic Fox. 100% biodegradable. Claro. Vegano, libre de crueldad animal, claro. Y elaborados en la Unión Americana. No maltrata el cabello. De venta en Sally y Amazon. A mí me encanta ir a Sally. Yo nunca me he teñido así el pelo. Estoy muy contento. Creo que se ve chido. Y Fran está a punto también de concientizar a algunas personas acerca del cáncer de mama. ¿Cómo te sientes respecto a eso? Bueno, queríamos cambiar de look. Y sobre todo queríamos cambiar de look pues con una causa, ¿no? Y escogimos esta porque pues tenemos muchos colegas que se han visto involucrados en esta situación. Y sobre todo que pues ya era hora, ¿no? De cambiar de look. Ahorita lo que está de moda es regresar al pasado porque el futuro es muy incierto y causa miedo. Entonces, Fran va a regresar a su look del pasado. 2016, mi primer álbum. Imagínate. Lo chido de estos tintes es que no tienen peróxido, no tienen alcohol, prácticamente no tienen químicos extraños que puedan maltratar tu pelo. Lo único extraño vas a ser tú, bro, o sister, o persona. No binaria, ¿no? No binaria. Gente no binario. Que aquí logramos... bueno, no nosotros, ¿no? Pero los profesionales de la belleza lograron dos tonos con un solo tinte, ¿no? Como estamos viendo aquí la cabeza de Juan Carlos Calante. Sí, yo lo diluimos un poquito para que pues, no fuera el mismo color que somos Puebla, o sea... Cada quien tiene su propia identidad, individualidad. Conmemorar y concientizar, cómo no, hay que llevar para la bandera alzar, de proteger y cuidar, llevar la situación para detectar, debes hacerlo, no debes parar, no debes parar, no debes parar. Pues aquí lo tienen, chavos. Se logró.
Se logró. Nos pintamos el pelo y se ve bastante chido. La verdad es que sí, ¿eh? Ya no pareces Alex Sintek. ¿Cómo decías Alex Sintek después de semanas de secuestro? Por fin tengo una personalidad. Soy un tipo propositivo. Claro, claro. O sea, la gente en el super me ve y dice, este cuate tiene ideas. Antes decían, ¡ay, que se aleje el señor! Y hoy dicen, ¡ah, es artista! Entonces, mira, gracias a Arctic Fox por compartirnos esta experiencia. Claro. Ahora sí que ya saben cómo se arma, es muy facilito. La gente de la colonia nos está observando. Por supuesto. Y en cuestión de menos de 2 horas, cambiamos de look por completo gracias a Arctic Fox. Llame ahora a la línea de Monsieur Susu. Así, hola, Monsieur Susu. Sí, dígalo, dígalo todo. Sí. Es que tengo un problema. Venga, dígalo, dígalo. Sí, es sobre mi esposo, Enrique. Ten cuidado porque puede irse con una mujer que acaba de cambiar su look con Arctic Fox y se ve espectacular. ¿Arctic Fox? ¡Arctic Fox! El tinte 100% vegano, libre de crueldad animal que no maltrata tu cabello. Libre de peróxido, amoníaco, sales, alcohol etílico y PPGs. Dos presentaciones, 118 mililitros y 236 mililitros, hecho en la Unión Americana. Oh, Dios mío. De venta en Sally Beauty y Amazon. Llame ya. Llame ahora a la línea de Monsieur Susu. Ah, sí, hola, Monsieur Susu. Sí, dígalo, dígalo todo. Sí, es que tengo un problema. Venga, dígalo, dígalo. Sí, es sobre mi esposo, Enrique. Ten cuidado porque puede irse con una mujer que acaba de cambiar su look con Arctic Fox y se ve espectacular. ¿Arctic Fox? ¡Arctic Fox! El tinte 100% vegano. Hemos tenido a alguien dando crítica. Ya. Es la primera vez. Ah, mira. ¡Bravo! ¡Ay, ya! Quítenme esos gente de la hora feliz, te decía. ¿Qué? Oye, ¿son los patrocinadores? No, de los que hacen el comercial. Ah, ya. Es este podcast que se llama... ¿Cómo se llama este podcast? Son muy talentosos y los adoran. El show muy que padre, algo dicen así. Que el super show está genial. No, no es cierto, son nuestros hermanitos del Super Show. Son un encanto los del Super Show, en verdad. Que los queremos. ¿Usted ha escuchado el Super Show? ¿Está genial? ¿Usted lo ha escuchado? Y no, la verdad es que yo el único podcast que escucho es el de Te lo resumo así nomás. ¡Ay! ¡Re bueno! Sí, eso sí existe, en serio. No, ya lo sé, pero no. Así nomás. Tiene que escuchar más podcast, fíjese, ¿eh? Ah. Si no se haga, güey, no se haga, güey. No se haga que la Virgen le habla. No, ya. Y ya. Farándula 021 también. Farándula 021, por favor, suscríbase. Ah, claro. Y ya mismo lo pongo aquí en mi plataforma de costumbre. Eso. Muy bien. Oye, pues. Estoy muy emocionado con lo que viene, ¿eh? Déjame decirte, Horacio, que además el público, la temporada pasada fueron 4 finalistas y los que quedaron fuera, muy buenos. Claro. Y se hizo un repechaje muy fácil. Ok. Pusimos a votación a los 4 que perdieron. Sí. Y que lo metieran como el quinto finalista. Ok. Y el público está pidiendo que metamos al quinto finalista. El público no ha parado de hacer spam con el repechaje. Tranquilos, chavos, aquí lo tenemos todo planeado. Y ahorita sale todo ahí. Veamos el siguiente duelo y yo creo que sí va a haber repechaje, yo creo que sí, para que haya variedad en la final. Claro. No, para ponerle mayor, digamos, emoción, señores, claro, emoción. Claro. Porque además hacen otros números. ¡Ah, huevo! Ay, sí, para que nos vayan a postrar lo mismo. No, pues que mejor que chinguen a su madre, pero no se lo diga. Sí, óyeme. Todos los que huevonen y hagan lo mismo, nada. Amindrar a su chadre, fíjense. Aquí queremos cosas frescas. Pues vamos a que se vayan preparando ya. Ya están. El equipo de bailarines. Profesionales. Porque para la gente luego que se queja de que, es que ¿por qué están hablando tanto? Queremos ver los números. Si vieran solamente los números, este programa duraría 30 minutos. Así que tenemos que echar la platicada, cotorrear con los invitados. Pobres de los bailarines que sí tienen que vestirse, cambiarse. No, la profesión de bailarín, como tú lo dijiste, se gasta mucho en estudiar y se paga poco cuando ya uno es profesional. Sí, así que aquí ha habido una explotación a los bailarines. Yo quiero denunciar. Pero están de buenas, que es lo importante. No se han encabronado. Entonces, pues sigámoslos explotando. No, es cierto, es broma. Lo han hecho muy bien. Nada más te quiero avisar que la coreógrafa
es tu mijita. Cobra poco, pero tiene techo y comida. Entonces, exactamente. Está patrocinada. ¿No? O sea, está patrocinada. Lo o sea mínimo que puede hacer. Exactamente. Por lo menos devenga a todos los papás que gastaron en tus estudios, en serio. Exactamente. Ahí está. Ok, mi Moni, pues vamos a presentar en este duelo. El último duelo. Está muy esperado. Ay. No, no. Ay, qué miedo. Ya, vámonos. Qué miedo. Venga. La cuerpa que están a punto de ver está hecho a base de 45 minutos de cardio y hora y media de putear en la glorieta de los insurgentes con ustedes, Emiliano Gama. ¡Bravo! Vámonos rápidamente. Un saludo a todos los que nos ven desde esa glorieta. Y dice 3, 2, 1, ¡sincroniza la trompa! ¡Qué suerte que hoy te pase a ti! No sabes lo que yo sufrí. Entiende que no eres nada, solo fuiste un mal aprendiz. Valorando tu dolor, la suerte me llegó. Ya no guardo más rencor. Dame tu tequila para olvidarme de tu amor. Tu nombre es pasado, mi camisa grande. Yo muy emocionada y muy ilusionada de poder conectar con ustedes desde mi hogar a su hogar. Vamos a pasar unos minutos que no tienen que ser aburridos. Me uno a esta causa. Yo me quedo en 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 causa. Cada camino que piso me lleva hacia él. Yo me quedo en causa. Yo me quedo en causa. Se olvida después. Yo me quedo en causa. Yo me quedo en causa. Entre las cosas que hago y las que digo, va siempre conmigo. Es mi sombra fiel. No es ningún juego de niños estar como estoy. Yo me quedo en causa. Yo me quedo en causa. No como, no duermo, no vivo pensando en su amor. Yo me quedo en causa. Yo me quedo en causa. Siempre creí que los celos por muchos caminos, escoger.
¿Cómo que ni tan de hierro? A ver, no. Es que a lo que voy es que te están ganando. Bueno, porque lo están haciendo bien, yo pensé que iba a haber pura mamada. Y entonces, no, la verdad es que están, lo hacen muy bien. O sea, dije, voy a ver unas chingaderas, pero bueno, voy porque soy amigo de las señoritas. Pero no, he visto unas cosas muy dignas. Y Emiliano Gama, que más yo Emiliano Gama lo conozco porque estuvimos trabajando en un regreso que iba a haber desde Gayola. Sí. Y ahí estuvimos trabajando mucho tiempo. Y yo no sabía tus dotes de bailarín. Muy bien, muy bien. Y además, pues es que, a ver, te voy a platicar algo. En el mundo de la farándula. Lo que no sabía es que te gustaba tanto Paulina Rubio. Claro, es muy icónica. No, ya me di cuenta. ¿Quién puede cagarla y embarrarla así en la tele y luego tener una carrera? Sí, claro. No, solo tiene, Pao. No, y espérate, y precisamente no tiene las mejores capacidades vocales. Y lo logra, no, ¿sí? Tiene una carrera exitosísima. Pero me gustó mucho este homenaje, porque además tuvo una cantidad de dosis de humor y humor involuntario que la misma chica dorada ha provocado. Sí. Así es. Esa última de que estaba en un evento de Telehit y no se acordó y dijo, ¡MTV! Y entonces en eso se dio cuenta que era Telehit y dijo, ¡es una mierda! Lo mejor de Telehit. Es que eso es genial. Eso le pasó en un evento de Telehit. Sí, recuerdo lo de yo me quedo en causa que. También yo me quedo en causa. Te faltó nada más hacerle así. No. Ahí el pericazo. Al pericazo, pero increíble. No, muy bien, muy bien. Faltó nada más algo, un medley de Timbiriche para que durara un poquito más. No, no es cierto.
ya que dura 45 sí. minutos. Ya te duró 40. El homenaje, pues sí, homenaje sí, a ya, todos. Sí, ya dura, el original duraba 2 horas y media, pero me pidieron que lo recortara. No, mana, no chingues, tampoco era para tanto. Pero no, muy bien, muy bien. Oye, muy bien. Siempre he dicho que el... O sea, la magia de este, de estos eventos que hacemos es que invitamos gente más talentosa que nosotras. Ay, y así, sí. Listo, mira. Nosotros, todo está, mira, solucionado. No nos preocupamos. Wow, showzazo, vienen a levantar el evento. Lo están haciendo increíble. Bueno, que este evento está levantado en los meñiscos de Mariana, ¿eh? La verdad. Sí, bueno, los bailarines, sí. Los bailarines los cuatro, pero sí. ¿Sabes qué manera? Me gusta que estos bailarines ahora sí se prestan a la comedia. Lo hacen muy sí. genial, lo hacen muy genial. Y tu hija es la que es la coreógrafa de todos. Sí. Pues te digo una cosa, ¿qué capacidad tiene tu hija de enseñarles a bailar y haber ofrecido una coreografía diferente en cada número? Sí. Porque no está repetida, ¿eh? No. Mira, no. A los aplausos sinceros del público desde sus casas los escuchamos hasta acá. Porque ya somos tendencia a qué número estamos. Ahorita, oiga, Mauro. Que por cierto... Yo, Mauro es el de las tendencias. Que yo quiero decir que yo vi el OnlyFans de Mauro que platicó hace rato y sí está bien padre su cableado, sí, la verdad. Sí, está padre su cableado. Está muy padre su cableado. Sí, usted puede admirar también mi chica dorada así en esa cuenta. Verdaderamente a mí me pareció una interpretación maravillosa, señora. Y vimos ahí, yo me quedé en causa, verdaderamente. Estamos ya viendo las tendencias, señora. Y le tengo yo que decir una cosa. ¿Se acuerda usted de este señor J Balvin? Sí, claro. Pues J Balvin la chupó. Porque le ganamos a J Balvin. Estamos en número 2 de la tendencia nacional. ¡Eso! ¡Eso, mamona! Hashtag señores a la trompa. Número 2. Sigan tuiteando para que sigamos en tendencia. Sigamos en causa también. Y lo que te iba a decir es que los gritos de Mariana. O sea, es que estos bailes se deben a que Mariana es una... Es una coreógrafa dura. Sí, pero con dura. La gente sin talento. Conmigo todo fluyó bien. Conmigo fluyó. Todo bien. Todo fluyó. No, pero es que además ellos vienen, le dicen qué quieren y ella ahí la veo. Te digo que como tatuadora, si quiero esto y lo convierte en magia. No, pero además ha hecho algo que es muy difícil, hablando en serio. Ver coreografías hechas para gente amateur, que son lucidoras y que son distintas unas de las otras. Y los hace lucir a todos, lo sí. cual es muy valioso, ¿eh? Hasta el chaparro. No, el chaparro estuvo, bueno, ¿cuál? ¿El de Vicente Fernández? No, el otro estuvo muy bien. Sí, el chaparro, sí. El de Vicente. Ah, no, el de Vicente estuvo del culo, la verdad. Sí. No es por ofender, pero no le salió bien, él lo reconoció, perdón. No, de me hecho, querían honor... de hierro, pues soy de hierro, ¿qué? En honor a eso, ahorita Chaparro ya está hasta el culo, ¿no? Haciéndole honor a su número. Exactamente, exactamente. Oye, vi cómo te sentiste, qué bonito que hicieras todo este número, estuvo increíble. Pues la verdad, me divertí mucho, fueron muchas semanas de ensayar todos los días y de imaginarme cómo quería que se viera y dónde iba a ponerme qué y quitarme qué y cuándo me iba a encuerar, que era lo más importante para mí. Por favor, gracias. Por cierto, gracias por eso. Gracias por esto, Elizabeth. Y por fin aquí hacerlo. Varios se mojaron. Sí. Ya, de hecho, tuvieron que trapear ya 3 veces. Sí, tuvieron veces. Que trapear, sí, porque estaba muy pegajoso el piso. Y entonces, me divertí mucho, ya me subí y dije, bueno, ya por fin. Esta es la hora de divertirse, ya de no preocuparse, porque más solo lo voy a hacer una única vez para todos los fans de las chichis y pues bueno. A menos que pases a la final. Pero y no voy a hacer lo mismo número. En la final. Ah, no, ahora claro, sabes que para que haya equilibrio, hazle homenaje a Thalía. Venga, tomo el reto. Porque son rivales, ¿no? Sí, son rivales. Pero otra cosa interesante, te presentaron, ¿qué haces? ¿Cuánto de cardio diario? 45 minutos. ¿Y luego puteas 2 horas en el glorieta de los insurgentes? ¿En serio? Toda la rutina completa. Toda la rutina. O sea, ¿sí? Sí. Ahora okay. Que están cerrados los gimnasios, porque normalmente es en el vapor de ahí del Sports Club de la Condesa. Ya. Ahí lo pueden encontrar. Sigan Emiliano para hashtag, una cita. Hashtag este vapor. Hashtag evaporamesta. Hashtag baños públicos. Exactamente. Hashtag gonorrea, gracias. Oiga, pues que ya se vaya preparando el segundo número. ¿Tú esperabas, híjole, qué sentiste cuando viste que te tocaba con Tefi? Mucha emoción porque dije, bueno, ese va a ser el bloque de la gente guapa. Eso fue lo que pensé. Ahí vamos a estar los bonitos. Oye, Tefi, yo acabo de ver a Tefi y haz de cuenta Araceli Arámbula en sus buenos tiempos, ¿eh? Sí. Te lo juro, se ve re guapa. Se ve re guapa, en serio. Sí, está impresionante. Muy guapa. Ahorita. Es más, yo le iba a hablar a Luis Miguel, vente para acá.
a Luis Miguel. A Luis Miguel. Pues no. Ya ustedes nos dicen cuando estén listos los bailarines. ¿Ya están? ¿Todos no, ya listos? Veo a todos. No, ya. Son los bailarines que fueron a hacer sus cambios de vestuario. Es que sí. Siempre sí. Los cambios de vestuario, por eso la gente dice, ¡ay, ya que pase! Se están cambiando porque además no. Este también hay mucho vestuario, ¿viste? Pero te voy a platicar una cosa. Este programa tiene el ritmo que tiene que tener. Sí. El ritmo del internet, claro. Que es otro muy distinto. Al detalle, claro. Y se puede cachondear, se puede hablar, no te están chingando con el tiempo, lo cual uno lo agradece. Sí. Y entonces nosotros joteamos y la gente se prepara y ya. Exactamente. Exacto. Y la gente que no le gusta esto, pues prodúzcase usted un programa, un live, no pasa nada. Exactamente. Y usted me mira, aquí viene a disfrutar, disfrute y listo. Exactamente. Sí, pero pues ya, mira, ahora sí creo que ya están casi listos. Ya están, qué emoción. Ahorita que nos avisen, ustedes tranquilos. Dicen aquí en el chat que te faltaron los tacones. Dice que te faltaron los tacones. Pensé que ibas a salir en tacón. No, pero yo ya respeto más mis tobillos. Ya no estoy en edad de dar esos brincos en tacones. Ya no tengo la edad de Gerardo. La próxima vez uno en tacones, pero que sea pura pose. Y ya. Toman su foto y hacen su meme. Dice, no conocí a Emiliano, pero genial. Bien natural, Emiliano. Vamos, Tefi. Wow. Todo bien. Búsquenlo en Comedy Central, Emiliano Gama. Ahí están también parte de sus rutinas y está tu especial, ¿no? De Comedy Central. Está el especial que hicimos el año pasado, justamente con Ana Julia, con Raúl Jiménez y con Hugo Blanquet. Sí. Está ahí en Comedy Central. Está muy bonito. Está muy Búsquenlo en YouTube, es gratis. Véanlo. Puede ver ahí unos 10, 15 minutos más o menos. Sí, de buenazo, cada quien. Buenazo. Sí, está buenísimo. Sí, para que lo vean y para que vean qué buen comediante es. Es muy bueno. Mono. Y además, otra cosa, escribe espléndido. Ya trabajaremos juntos. Ya. Emiliano ya nos surge. Ya se hará. Sí. Ya se hará. Ya, sí, ya salió la chamba aquí. Bueno, no, nada más que salga el productor, pero ya. Productor que nos está viendo. Si no, bueno, déjame que yo me haga rico millonario con el podcast y hacemos ya para YouTube desde Gayola. Ya, ya está. Cuentas conmigo. Sería chingón, ¿no? Por favor. Chulada. Cállate. Listo, ya están, ¿verdad? Ah, ¿cuánta producción hay ahí? Ahora sí, no, cállate. Esto es una locura. Vamos a ver el último duelo, el último participante de esta noche, mi querida Moni Escobedo. Esta bellecita no le tiene miedo a nada. Hasta se quitó las chichis. Con ustedes, Tefi, sedúceme, mujer. Y este fin de semana se pone candente, damas y caballeros. 3, 2, 1, sincroniza la tropa. Yeah, I'm looking at you, whatever. Keep looking at me. Getting scared now, right? Don't feel me, baby. It's just Justin. Feel good, right? Listen. I kinda noticed something went right in your colorful face. Kinda weird to me, since you're so fine. If it's up to me, your face will change.
change your life. If you give me that chance to be a man, I won't let you down, baby. If you give me that chance to be a man, here, baby, put on my jacket, and then maybe ¡qué pedo, gente!
¿Qué está pasando? ¿Se descontroló todo esto? Se descontroló. Esto se jaleó de control, mi queridísimo. Pues, dinos. No, pues no me queda más que decir que te felicito muchísimo, que nos hiciste un show padrísimo para cerrar el evento y que la votación va a estar muy reñida porque los dos lo hicieron muy bien. ¿Cómo te rifaste? En verdad, te rifaste y encima con protesta social, que es lo que más me gusta. Sí, totalmente. Oh, sí, ya. Por ahí manejo como dos temas, ¿no? La parte de pues la relación que tuvieron aquellos dos y como la canción de Pink, que es como a la mierda, todo está chido, no pasa nada. Y por el otro lado también como esta parte muy masculina y esta parte muy femenina. Y luego Pink, que en los 2000 les rompió mucho con la expresión de género, como de no importa si traes el cabello corto, tatuada, si claro. te vistes masculina, como todo está chido, ¿no? Está increíble. Además amé lo de Free Britney. Free Britney, ya, sí, por sí, favor, sí. ¡Ya! Por favor, tantos años ya. Oigan, ya. En este duelo, duren. Duren, duren. No, neta, compren otro boleto y voten por los dos. No hay manera de arreglar esto, no hay manera. No, porque aquí déjenme decirles una cosa, la decisión está muy difícil. No. Sí. Muy difícil, muy, muy. Cada no hay empate, no chinguen. No, pues si no, es, ya insisto. Luego me tenía preocupado por los bailarines con esos leotardos. A uno casi se le sale un huevo, te lo juro. Sí, fue un tema, sí. ¿Verdad? Fue un tema, sí, sí. Porque hay uno muy huevudo, entonces dijo, ¿qué va a salir? Ay, yo pensé que ibas a decir muy huevón. Muy bien, No, huevón no, porque muy trabajado, pero estaba bien. Pero no, o sea, trabajo en el mundo del espectáculo hace años y he hecho comedias musicales y dices, esa los ropa que hay que cuidar, es muy peligrosa. Sí. Pero no, no hubo huevo, por suerte. No, no hubo huevo, no hubo huevo. Sí, porque aparte la patada. La patada, y sí, no, no, no. Pero además sí. tuvieron muchos cambios de vestuario. Entonces sí, sí. Pero lo lograron muy bien. Muy bien, porque puede pasar, y les platico, cuando cambian de canción, porque están haciendo una especie de medley, se puede caer el número. No, a ninguno se le cayó el número. Lograron con las luces, con los bailarines, hacer que el espectáculo nunca se cayera, lo cual es muy agradable como espectador ver. No, qué bueno, gracias. Sí, ahí tuvimos un problemita y yo no me había dado cuenta que estaba toda sudada y la misma piel del pantalón se pegó, entonces nos retrasó. No se notó. Pero no se notó, nada. No se notó. El show debe continuar siempre. Nosotros estábamos aquí así. ¿Saben a quién sí se le notó? A mi Alejandra Ley cuando estuvo aquí, que la adoro, que es mi íntima. ¡Ay, no, salió sin calcetín! Pero no se les cayó el show en ningún momento a los dos. Muy bien. O sea que la decisión está... Qué rico haber estado. No, mira, lo importante, yo lo dije en el live, es que venimos aquí a dejar la cuerpa en la pista de baile y ustedes voten por el que les haya gustado más y lo importante es que se lleven un gran show. Exacto, divertirnos, ¿no? Al final eso, estamos pasando una situación compleja. O sea, sí voten por mí, pero... eso, mamones. Ya está la votación abierta hace rato. Aquí sí yo voy a... Perdón que me meten lo que no me importa, yo nada más soy un invitado, pero así piensen lo del repechaje, ¿no? A ver... Sí, por supuesto. Sí, piénselo del repechaje, no sean ojetas. Ya está lista la votación, ahí le sale una pleca abajo, dice ¿verdad vota, que sí? Vota por tu favorito, le dan en votar y ahí usted selecciona a quien prefiera y listo. Hace ratito nos dijeron que creo que había durado muy poquito la votación anterior y que hubo gente ahí que se quejó, pero ya está abierta, no se preocupen, ahí vamos a dejarla abierta un ratito para que no se queje. Ya se definió, sí. Ya, pero, vota. Pero hay una cosa, tampoco la votación es la cuaresma, no le piensen, Sí, claro. Ay, bueno, es que hay unas que sí están bien complicadas, por sí, ejemplo, cierto. Yo en la de La Palina y Esme, si hubiera sido espectadores, si hubiera sido como, puta, ¿por muy quién voto, güey? No, yo, en la, perdón que se los diga, en la votación, que yo no estoy votando, evidentemente porque soy parte de esto, pero yo aquí, en la de ustedes, es en la que más... pedicure habría porque yo no sabía por quién votar. No, qué belleza. La verdad. Y sí, también el de Emiliano estuvo buenísimo. Me reí, la gocé, canté y eso, que me caga por el error, pero estuvo increíble, la neta. ¿Verdad? Igual a mí, y mira, por primera vez valoré a Paulina Rubio. Ándale, justo. La valoré gracias a Emiliano. Gracias, gracias, bebé, ¿ves? Me regalaste eso. Pero sí. Qué bonito, oiga, DJ, qué bonito... Mauro. DJ Mauro, ya iba yo a decir otra cosa, ¿verdad? Mauro. Oiga, don Mauro, fíjese que todos los participantes se nota que son seres bien bonitos, ¿no? O sea, digo, el chaparro sabemos quién es, pero es bonito. Bueno, pero se sabe qué bueno en el fondo, señora. Sí. Y claramente, qué justa estamos viendo para cerrar el programa, como ya lo dicen. Qué momento, qué par de números tan espectaculares. De verdad que en esta fecha, en esta jornada, no hemos visto una sola mamada, señora. Ni una sola mamada. Que para hacer un cuarto oscuro de esta magnitud está raro. Está faltando algo ahí.
Ahorita la bueno, pero cuando acabemos no la transmisión, organizar. O sea, que se arme, ¿no? Ay, sí, todo, que sí. Se pero arme. Pero eso es para cuando nos traslademos al OnlyFans. Exacto. Andale. Bueno, es que andale. Yo ya tengo OnlyFans. Ese va a ser otro live, pero más privado todavía. Exacto, más privado. Va a costar mucho más dinero ese. Por favor. ¿Tienes OnlyFans, Steffi? Sí. Sí, tienes OnlyFans. ¿Y qué tal deja? Me vas a hacer la verdad gastar. La verdad es que solo subí como una sesión. Sí. Pero más que lo que deje o no, que sí está chido eso, fue más como el explorar, ¿no? Y darle visibilidad también a los cuerpos diversos, que es como la idea, ¿no? Yo de hecho, debo decir que contraté tu OnlyFans. Pagué. ¿En serio? Pagué un mes de tu OnlyFans. Yo quiero. Sí. Se lo hubiera oye, pero espérate. Gratis, deja, a mí, hubiera dado gratis. A mí me parece maravilloso ese asunto de los cuerpos diversos. Pero tú tienes un cuerpazo, no, ¿eh? No, no. Gracias. Me enamoré, o sea, cuerpaz. ¿Qué haces de ejercicio? Es que perdón. Parece que planeamos los funcional, duelos. Me gusta mucho funcional. Yo también cardio. Hago funcional, pero no estoy como tú. No, no. Es que luego estás? También la dieta también ayuda. O sea, bueno, no tanto dieta, más bien comer balanceado, cuidar sí. Cómo comes. Sí, es porque un... comer restringido también a mí no, no me gusta. No, sistema wow. De vida, ¿no? Sí, justo. Sí, totalmente, sí, sí, sí. Totalmente. Ay, sí. Yo un año sí, yo con les recomiendo dieta. Mucho el funcional. Mucho, mucho, de verdad, ¿eh? ¡Hola! 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 Es que quiero que sepan que pues yo me traté de disfrazar de Juanga, pero en realidad yo subí de peso para el personaje. ¡Ah! ¿Sabes? ¡Ay, es que tú eres muy elevada, la tuya! Pero tú tienes la ventaja de que a ti el peso se te va a las nalgas, que sí, es muy bonito. Sí, sí, sí. ¿No? ¿Pero qué nalgas? Pues sí, les pero poner... quiero decir también que hasta flaca tengo nalga, ¿eh? ¿Sí? No, no hay no. Manera de comprobarlo, pero sí es verdad. Querida, tú también deberías de pensar en The OnlyFans, ¿eh? Puede ser, puede claro, ser. ¿Por qué no? Claro, ¿por qué no? Uno no tiene que tener cierto cuerpo para indagar y explorar y divertirse. Y también OnlyFans no es nada más encuerarse. No, también puedes aplicarlo para tener una conversación con alguien, ¿no? Se puede, ¿no? O una especie sí, de. Paga, sí. No sé, nunca he luchado. Sí, se puede. O sea, pagas y puedes mandar mensajes bueno, directos. Sí, mensajes, total. Y te contestan directamente. Sí, 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 total. Que Ana Julia es de doble personalidad. ¿Por qué? Porque es ella y su perro culazo aparte. Esa madre tiene uno. Vida. Entonces nomás abren la cuenta al culo y ya. Exacto. Ándale. Sí, sí, hay cuentas así de como... pies, hay cuentas de culo. Claro. Why not? Oh. Así como Chabelo que decía, adivina cuál es tu niño por, con sus bubble gummers. Así, adivina el culo y ya salgo ya, yo. Ya, exactamente. Producción ya está. Los resultados, ¿verdad? Ya tenemos ya. Ahora sí los resultados. Les vamos a pedir a estos grandes competidores. Oigan, los felicito, en verdad, los adoré. Los qué adoré, mucho. Los gracias, felicito. Gracias, gracias. Qué padre que estás gracias acá. Gracias por lo que nos ofrecieron, en verdad. Y creo que nuestra controvertida, ya, voz de la vida, se hace. Mónica, ¿ya está? Mónica. Ya están los resultados. Ya están los resultados. Pasen ¿ves? Al centro de la pista. Okay. Llévense un micro. Llévense sí. Un micro. Si quieren decirse cosas, insultarse. Ay, o algo. Ay, son hermosos. Ah, ya que Emiliano se lleve el suyo. Que Emiliano se lleve uno. Ah, sí. Creo que esto no alcanza. Ajá, va. Venga, chicos, vayan allá. Oh. Vamos a ver. ¡Bravo! ¡Ay, qué belleza! ¡Qué ay, sí, pero estuvieron increíbles. Estuvieron increíbles, la verdad, ¿eh? No pasa nada. No, no, nada. Ganamos, ¿eh? Sí. Ganamos aquí saben vernos. ¿Quién ganó? El que pagó por vernos. Exacto. Sí, es cierto. Porque es lo que te digo, no son profesionales. No, ilusión muy bien. No mames, no hay empate. No, no es cierto. Se va no, a definir yo ni decido. Este duelo y luego vemos lo del repechaje. Primero vemos quién ganó y luego el repechaje, sí, ¿no? O sea, venga, Mónica Escobedo. La persona que ganó el día de hoy en la última batalla, siendo las 12:18 de la madrugada, es... Steffi. Wow. Oigan, yo quiero decir algo rápidamente, ya que me quedé fuera. Yo quiero decir que la cotorriza no vale nada. Chuchis para la banda es la mejor. Gracias por decir eso. No vean contenido misógino, por favor. Adiós. Los amaba, chicos. Gracias. Oigan, ¿cómo se va a hacer esto? ¿Cómo se va a hacer esto? ¿Cómo se va a resolver este problema? Vamos a hacerlo fácil, Horacio. Ya para ir cerrando el programa. ¿Qué? DJ, vamos a ir cerrando el programa. Vamos a poner a votación a los cuatro perdedores. Bueno, el segundo lugar de cada duelo. Perdedores. Así los losers, ¿no? Vamos a poner la votación. Ponemos a Chaparro Salazar, a Gerardo... A Gerardo Esmeralda
Chaparro, Esmeralda Soto y Emiliano Gama. Vamos a abrir esta votación de 4 personas y usted ahí en casita nos va a ayudar a definir quién va a ser el quinto participante que entra a la final. Sí, rápido, ¿no? Vámonos. Ahora, ya. Una cosa importante. Vamos a ver que tenemos poco tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo, Mónica, cuánto tiempo le vamos a dar para que puedan 8 votar? Minutos. 8 minutos, perfecto. Para que seamos justos, ¿no? Los mismos 8 minutos que se dieron a cada pareja. Así es, así okay. Insisto, sea usted objetivo, sea usted justo. Ya sabemos que todos se rifaron, pero pues déle su voto a quien usted haya considerado que lo hizo mejor. Olvídese del fanatismo y de que, ay, yo seguí a esta persona primero. Nada, sea objetivo, por favor. La verdad es que creo que estuvo muy cerrada, todas creo. No, hubo una donde sí. Sí, ya sé. O sea, a ver, seamos, basta, somos adultos. Pero yo creo, en mi humilde opinión, que la más cerrada habrá sido esta. No sé si Mónica, sí. Que tiene otros datos, ¿no? ¿No fue la más cerrada? No, no fue la más cerrada. Mira nada más. ¿Cuánta diferencia hubo con Tefi y Emiliano? Sí, porque sí hubo diferencia. ¿Eh? ¿Sí hubo diferencia? Sí, hubo diferencia. Ay, bueno, es que no sé si no lo está usted viviendo en vivo, pero es que aquí el rush fue igualito en sí, ambos no, números. Sí, nos quedamos yelés todos. Entonces, bueno, gente de allá, si nos traen al Chaparro, de todos modos, que pase, te tiene su chance. Chat está vuelto el loco. Chapis ahí viene, mira. A ver, déjame checar internet. Vamos a ver, DJ, ¿alguna de preferencia que tenga usted? Bueno, la verdad es que escoger a uno de estos participantes, señora, sería como escoger entre alguno de mis hijos. Sobre todo porque no los conozco, entonces, bueno, sería un volado, francamente. ¡Qué difícil! Oigan, quiero agradecerle nuevamente a los bailarines que hicieron un trabajo. Denle un aplauso, por favor. ¡Maravilloso! ¡Gracias a... ¡Qué grande! ¡Bravo a los bailarines! Muy bien. Gracias a todos los bailarines, a los maquillistas, a todos los participantes que aceptaron la invitación de venir a este evento. Gracias a Horacio por venir aquí. ¡Ay, nada! A encantado. Echar el comentario polémico. Y pues ya vamos a la votación. Gracias, ¿no? Por... Allá está, no, la votación. Ya está la votación. Ya está la votación, apenas, sí. Gracias por a todos ustedes que creen en el trabajo de estas dos mujeres, que somos dos humildes mujeres, te decía. Aquí andamos, miren, haciendo lo que se puede. Compren sus boletos. Compren boletos. Si les gustó el show, recomiéndenlo. Trabajamos muy duro para hacer esto, para su entretenimiento. Y pues recomiéndenlo, es un gran show y tienen 7 días para verlo en la plataforma de WeGo. Sí, no, hasta el productor está... Hasta el próximo jueves. Tienen hasta el jueves para que le digan a todos sus amigos de no lo viste, cómpralo, porque de verdad se lucieron todos los participantes, híjole. Y por cierto, gracias a Arctic Fox que nos está dando varo para patrocinar una parte de la producción, los premios que se van a dar en la final, sí, varias cosas. Se vieron bien. Regalaron boletos. Así es. ¿Cómo ve, DJ? ¿Cómo veo qué, señora? Usted nada más me pregunta. ¿Y usted cómo ve? ¿Y usted cómo ve? Yo no soy aquí la autoridad. ¿Cómo señora? Ve lo de Arctic Fox? ¿Cómo ve lo de Arctic Fox? Ah, de maravilla, de maravilla. No estoy yo tan enterado, pero desde acá puedo ver que es un tinte de origen 100% vegano. 100% sin vegano. Sin químicos. Es en la Unión Americana. Exactamente. Libre. Ahora, de crueldad animal. Sería de mayor impacto el tinte si en lugar de ser vegano fuera vergano. Seguramente sí. No, digo yo, tendría, sí, en ciertas comunidades tendría mucha hasta... penetración. ¿Qué? Sería ya hasta comestible el tinte. Penetré bien en un mercado que yo conozco muy bien, se los voy a recomendar, gracias. Qué bonito. Pues muchas gracias a todos ustedes, hay que nos vayan diciendo si se cierra la votación. Yo ya estoy, yo estoy nervioso como mamá en festival de kinder. Exacto. Yo sí, en serio, estoy nervioso porque yo quiero saber quién va a ser la persona que entre en la final. Ya está. Agárrense de las manos como las mises, ándeles. Bueno, agárrense de las manos, eso. Señora Vaselis, ¿usted cómo ve? Yo veo muy cerrada la... Así, yo veo así. Está muy cerrado todo, pero estoy emocionada porque el que gane se lo va a merecer. Sí. Y viene una gran final el 27 de marzo, que ustedes, quien compró su abono, pues ya lo va a poder ver. Le va a llegar el acceso acercándonos al show. No se preocupe, es que no tengo como... No se preocupe, le va a llegar el acceso. Y si usted no tiene el boleto, el acceso para el próximo show, pues cómpralo de una vez. Exactamente. Viene la final
Y en la final sí hacemos ya una intro con todos los finalistas muy bonita. Okay. La vez pasada hicimos The Great Showman. Sí, cierto, donde se vio mi falta de ritmo. Muy bonito. Sí, hicimos... Ustedes en los musicales. Nosotros muy bien, en los musicales. Ahora, entonces, ¿qué van a hacer? No sé, estamos viendo. No tengo la menor idea. Así te decía, voy a hacer, no sé, estoy pensando, fíjate. Estoy... ¿Cuál sería un buen opening number? Me costó trabajo, pero soy muy fan de Hay The una Showman. Comedia musical que tiene un muy bonito opening number que les podría quedar, se llama Pippin. Y lo digo Pippin. En serio. Pippin. Okay. Pippin. La primera canción de Pippin quedaría muy bonita para. Va a ser mucho trabajo para nuestra coreógrafa, pero nuestra coreógrafa es una Bertolucci parada, sí, así que le va a quedar precioso. Perdón el francés, discúlpenme, pero estamos en internet. A mí me encantó el Bertolucci. Es un apellido, nada más. Está hermoso. Y entonces, bueno, montamos nuestro opening y presento en sus 5 números. Va a ser una gran final, gente. Entonces, va a estar increíble. Los que nada más compraron acceso para esta semifinal, pues ya, vaya comprando su boleto para la final. Y ahora sí, Moni Escobedo. ¡Ay, Dios mío! Pues ya viene lo bueno, mana. Ni modo. Vamos con los competidores. A ver, ahí ves el chaparro. Y ahorita angustiado está el chaparro, ¿eh? Aunque no lo crean, hubo gente que votó por el Chaparro Salazar, pero no ganó. Ah, oye, ¿cuántos lástima. Votaron por Chaparro? 1%. Los amo. Y ahorita ves el voto y su mamá. Su mamá. La persona que se lleva 20 mil pesos. No, eso es la final. Ah, todavía no. Es la final. Discúlpenme. Es repechaje. Discúlpenme. No, todavía no, espérate. Espérate. La persona que compite, que pasa a la final, es Esmeralda Soto. ¡Qué perra, mi amiga! Eso. Un aplauso. Bravo. ¡Como BDJ! ¡Verdaderamente impresionante! ¡Soy chaparro! ¿Una persona qué? ¿Qué? No, verdaderamente impresionante lo que hemos visto, señora. Yo no lo vi venir. Y qué bueno que tenemos este gran elenco. Así es, vamos a pedirles a todos los participantes que pasen a la pista para despedir este programa, por favor. Sí, y bueno, ya lo sabe. Ahí quédense. Ya lo sabe, ya sabe quiénes pasaron a la final, eso lo vuelve un programa imperdible. Así que si no tiene boleto, compra ahora su acceso, ahí están en Wego. Y si quiere volver a repetir este showzazo, pues lo puede ver de aquí hasta el jueves, otra vez las veces que quiera. Así es, muchísimas gracias, Horacio. Yo encantado, queridas. Muchas gracias por venir. Ustedes fueron las primeras que me abrieron las puertas. Oye. Así que yo les agradezco muchísimo y les deseo mucho más éxito del que ya tienen. Gracias. Yo encantado de estar aquí. Nosotras honradísimas de que alguien sepa conducirte, decía. Sí, no estamos nomás alguien, improvisando ahí. Sí, de que no estamos improvisando ahí, pero muchas gracias. No, nada, feliz, gracias. Gracias, DJ. DJ, el DJ que yo lo adoro. Gracias el DJ. A ustedes. Un lujo, de verdad, estar aquí con ustedes. Disculpen que no me quede más tiempo, pero tengo una cita con una aspiradora. A ver si no lo denuncia la aspiradora, ¿eh? Ya ve que está de moda. Pues ¿no? Vamos a despedir ahí el programa. Venga. Lo despedimos de una manera muy linda. Entonces, vénganse todos para acá. Y los bailarines, por favor. Vengan. Y pues ya suelten la canción, la que ustedes decidan, producción. Muchas gracias, One Eleven. Muchas gracias a toda la gente que nos vio. Todos. ¡Venga! ¿Te va a dar foto? Sí, está tomando foto, sí.
El equipo, no todos los días se tiene la oportunidad de mirar de primera mano al único pie grande. Posiblemente en alguna otra expedición se podrá ver al pie pequeño, pero pie grande siempre es un lujo de ver. Sin embargo, noté rápidamente que este no era cualquier avistamiento de pie grande. Por alguna razón se le veía más fresco, más radiante, incluso más joven. Era difícil que no llamara la atención. Y cuando tuve la oportunidad de mirar más de cerca, con más atención, noté que su pelaje era hermoso. Y dije, esto solo puede ser obra de Arctic Fox. El tinte 100% vegano, libre de crueldad animal, que no maltrata el cabello, libre de peróxido y PPDS. Úselo. Yo lo haría.